¿Quieres ayudarnos a mejorar doblajes y mazmorras? Si tienes cuenta de Amazon Prime, puedes suscribirte de forma gratuita a nuestro canal de Twitch. Para ello, entra en twitch.amazon.com/tp y haz clic en la opción Vincular cuenta de Twitch. Tras confirmar, entra en nuestro canal en Twitch y selecciona Suscribirse. Cuantos más seáis, más rápido mejoraremos. Muchas gracias. Hola, 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 bienvenidos a Roll NL. Yo soy Seregras y estamos en directo en una de nuestras partidas semanales de alegría y holgorio rolero, porque ya sabéis que este canal intentamos promocionar lo que es esta afición de viejunos que poco a poco estamos intentando, pues hacer más famosilla y que no muera con nosotros los viejos roleros. ¿Qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos un programa especial para nuestros amigos de la marca rolera, a los que os voy a conducir ahora mismo con un enlace en el chat. Son nuestros amigos de la marca rolera, del señor Ryuki y toda su gente, que como sabéis son el canal principal que hay en Discord para organizar y para jugar al rol online. Son una gente muy maja, muy agradable y que tienen muchísimas mesas de juego disponibles y con los que podéis comenzar a jugar al rol muy fácilmente. Y pues ya os digo que por ellos estamos haciendo este programa especial en el que hemos hecho un reclutamiento a través de sus canales para jugar este juegazo que es Savage Worlds Hellfrost. Pues con nosotros tenemos a tres personas que hemos reclutado así. Tenemos al señor Killer Dog. ¿Qué pasa, tío? Muy buenas, bienvenido a Roll NL. ¿Qué tal, tío? Encantado. ¿Con quién juegas tú en esta aventurilla? Pues yo juego con Helder, que es un caballero del hogar. Una persona bastante comedida, con un pasado un poco peculiar. Vale, ya descubriremos más entonces en la aventura. También está con nosotros Tony V. Tony, bienvenido a Roll NL. Gracias. ¿Qué tal? ¿Con quién juegas tú hoy? Con Brug, un hechicero altanero y con ciertos delirios de persecución. Vale, ya también conoceremos más sobre el tema. Y por último tenemos al señor Mr. Ficus, un espía de doblajes y mazmorras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señor Ficus? ¿Cómo estás, tío? Bienvenido a Roll NL, ya tenía ganas yo de tenerte aquí. Ah, pues muchas gracias por invitarme, la verdad que me alegra muchísimo estar aquí. A nosotros que estés tú aquí, tocayo. ¿Qué te iba a decir? ¿Con quién juegas, tío? Pues voy a jugar con Darán, un personaje la mar de pintoresco. O sea, yo cuando lo vi dije, tío, me parto con este hombre. Es un paladín monje y bueno, pues tiene un pasado peculiar y creo que puede ser bastante divertido. Ya veremos, claramente que va a ser muy divertido. Y voy a poniendo un poquito de música ya para ir adentrándonos en lo que es Hellfrost. Pues ¿qué es Hellfrost? Hellfrost es una ambientación para Savage Worlds. Sabéis que Savage Worlds ha sido publicado en español por HT Publishers, nuestros grandes amigos de HT Publishers, una editorial que es para quitarse el sombrero, de la que somos muy amigos y de la que esperamos lo mejor. Y bueno, pues ellos sacaron Savage Worlds, pero no han sacado Hellfrost, y es algo que siempre les estoy señalando, y lo sabéis, tengo como tres francotiradores en la casa de Tiberio, esperando que lo haga. Y bueno, desgraciadamente sí, esta ambientación es mi favorita y no está en español, es de Triple Ace Games, salió hace ya la friolera de 10 años, y tenemos varios vídeos en el canal hablando de ella y tenemos un par de partidas más. ¿De qué va? Pues los vamos a ir descubriendo poquito a poco en la aventura porque como esto es un one shot, tenemos otras campañas y tenemos otros vídeos en el canal en los que podéis descubrir un poquito más de lo que es Hellfrost. Así que sin mucho más voy a empezar la partida para que aprendamos todos mediante la historia un poquito de lo que es Hellfrost. Helden, echas la vista al sur a través del río que está a punto de congelarse, mientras te abrazas fuertemente los bíceps, esperando entrar en calor. Sabes que es un ejercicio fútil. El invierno está a punto de llegar, cada año llega antes,
cada año es más violento y cada año llega más al sur, como si fuese un gigante, un gigante con pies de nieve que se mueve a través de todo el continente de Rassilon. Esto no es nuevo, Helden. Tú sabes que desde hace 500 años el mundo cambió. De los glaciares del norte, un extraño ejército surgió de la nada y comenzó a invadir todo el continente. Poco a poco, nadie podía hacerle frente. Extrañamente, los dioses del sol y del fuego desaparecieron. Sus sacerdotes perdieron sus poderes. Casi nadie pudo enfrentarse al frío. Milagrosamente, la humanidad y parte de las razas civilizadas decidieron aliarse y luchar contra ellos. Consiguieron hacerles retroceder hasta casi el punto del que habían surgido, pero en el último momento, un muro de hielo gigantesco apareció para bloquear la retirada de las criaturas del Helfrost. Y el Helfrost es como se conoce a todas esas tierras que quedaron al otro lado del muro de hielo. Una zona por la que nadie pasa. Y desde entonces, año tras año, el invierno cada vez alcanza más al sur. Y te miras a las montañas. En las montañas es donde se encuentra Fuerte Helfrost, que es el bastión de los Caballeros del Hogar. Los Caballeros del Hogar habéis jurado proteger las tierras que se conocen como las del Bajo Invierno, que son estas mismas, que cada año hace más frío, que casi ya ni se puede cultivar cosas. Habéis jurado protegerlas de las criaturas que bajan del Helfrost. Miras detrás tuya, Helden, y hay un carro que está siendo cargado con tinajas. Uno de los aldeanos se acerca a ti. Mi señor, ya hemos cargado el carruaje con todas las tinajas de aceite. Aceite de ballena. Nos durará para todo el invierno en Fuerte Helfrost. Aseguraos de que no se rompe ni una. No puede faltar ni una para este invierno tan duro que tenemos por delante. Por supuesto, estará todo listo para la evacuación. Y el aldeano se marcha y continúa atando las tinajas en el carromato. Esto es una operación bastante típica. Al comienzo de cada invierno bajáis de vuestro fuerte en las montañas, que es el paso del Helfrost, el único paso natural que protege al resto del sur de las tierras más cálidas del Helfrost. Y bajáis, recolectáis a la mayor parte de los aldeanos que todavía intentan vivir en ciertos asentamientos en estas tierras. Los cogéis y os los lleváis para Fuerte Helfrost, para que pasen el invierno con vosotros. Esta aldea tiene unas 20 casas. Esta aldea, que se conoce como la aldea de Gel'dan, es un cuchitril. Es un lugar con poca vida y poca actividad. Los aldeanos que viven aquí luchan como pueden para intentar hacer crecer lo que se puede en el suelo, en un suelo casi siempre congelado. Miras al carromato y ves a una figura que está ayudando a montar todas esas tinajas en el carromato. Es un tipo enorme. Es un Sahan, conocido como Daran. Un tipo del que no sabes mucho, pero que en el castillo habéis contratado como mercenario. Lo único que sabes de él es que fue expulsado de su aldea y que por alguna razón ha jurado o tiene prohibido empuñar ningún tipo de arma, ni siquiera usa cuchillos para cortar el pollo. El enorme bárbaro es aproximado por uno de los aldeanos. ¡Hey, Daran! Cada vez te caben más tinajas en las manos. Deja de quitarnos toda la comida o no nos quedará nada para el invierno. No es culpa mía que no podáis cargar. Estáis demasiado raquíticos. ¿No coméis aquí abajo o qué? Claro que comemos. Lo poco que tenemos nos lo quitan gigantones como tú. El próximo invierno te lo quedas en el castillo. Pero vamos, no seas así. Helden, ves cómo Daran acaba de cargar las últimas tinajas y se acerca a ti, acompañado de un tipo que ha salido de detrás de unos abetos. El tipo que menos os está ayudando en todo este tema de la evacuación.
un tipo Helden con el que tú no te llevas muy bien. Y es que no te llevas nada bien con la gente de la Magocracia. La Magocracia es el reino más al sur de todo Rassilon y son los privilegiados. Allí las temperaturas no llegan a bajo cero. Allí el mundo vive privilegiado. Los alimentos crecen en la tierra. Los animales no se han mudado. Y el invierno no es un gran problema. Pero lo peor de todo es que ese reino está controlado por los magos, los magócratas. Solo la alta nobleza, aquellos que pueden utilizar este tipo de magia llamada la alta hechicería y que llevan báculos ridículamente largos, son capaces de ellos. Y Brook es uno de ellos. Al parecer está aquí porque su padre le ha castigado de alguna manera y le estará intentando hacer aprender humildad o alguna de esas tonterías, viniendo a servir con vosotros durante un invierno. Pero el tipo no parece nada, nada satisfecho. Y cuando se acerca y se coloca justo frente a ti, te das cuenta de que el tipo además está castañeteando los dientes. Se puede escuchar el comentario jocoso de uno de los aldeanos que están cerrando el carromato. ¡Mirad! ¡El piel de terciopelo tiene frío! ¡Ja! Se comienzan a reír los aldeanos. ¿Qué hacéis? El piel de terciopelo está aquí también para ayudarnos. Todas las manos son pocas en el invierno. Pero si no puede coger una tinaja con las manos temblando. Se le caerá. Espero que alguna otra cosa pueda hacer. Pues claro que puedo. Soy mejor que todos ustedes. Bueno, eso no lo parece. Grandes palabras, espero que haya algo de verdad detrás. Pues, ¿cómo lo va a parecer? Mis manos no son para labores tan mundanas como esas. Las labores mundanas son las que hacen que tú estés limpio, te llegue comida acá todos los días a casa y sigas vivo. Las labores mundanas son importantes. Escucháis una voz rugiente del fondo, proveniente de una de las casas, que se aproxima hacia vosotros con alegría. ¡Vamos, vamos! ¡Dejad de meteros con el chico! Deberíais de saber más modales. En el norte somos gente que... somos buenos anfitriones, os dice el capitán Gurnison. Un tipo probablemente cercano a la cincuentena, de cabellos largos y canosos, con un porte bastante atlético y que siempre lleva consigo la armadura de los caballeros del hogar. Una armadura muy parecida a la que porta Helden. La única diferencia entre los dos es que Helden es un caballero del escudo y por tanto de una orden de rango menor, y el capitán Gurnison es un capitán de la orden de la lanza, que es una de las órdenes más altas. Bueno, parece que está todo preparado. ¿Están los carros llenados, caballero Helden? Sí, así es. Querría comprobar las ligaduras de las tinajas antes de irnos. No quisiera que hubiera ningún accidente en el camino. Oh, perfecto. Llevan 2 días de retraso nuestros compañeros del resto de los asentamientos, pero en cuanto estén aquí, que será en cualquier momento, tendremos que marchar para el fuerte. Así que mejor no nos acostumbremos a quedarnos aquí o el invierno puede llegar en cualquier momento. ¿Entendido? Sí, capitán. Muy bien. Y tú, Daran, deja de comer tanto. Cada día te veo más gordo. ¿Gordo? Esto es pura fibra. Es que estáis de aquí demasiado tiempo parados. No sé cómo no podéis comer. ¿Deberíais? Tampoco como tanto, como lo normal para alguien como yo. ¿No? ¿No? Sí, sí, para alguien como tú, sí. Pero más vale que lleguen todas las provisiones al castillo y que no se gasten en el camino. ¿Ves, Brook, como el capitán se inclina ante ti de forma bromista y dice: ¡Su excelencia! ¡Nos vemos dentro de poco! Y el capitán... ¿Qué decías? ¿Perdona? Pedí una respuesta sin importancia. Vale.
Y el capitán, sin más, se retira a supervisar otros lugares del asentamiento. Gel'dan, piensas. Vaya lugar, Brook. Esto no es lo que te esperabas cuando tu padre te encontró en ciertas... digamos que situaciones comprometidas en tus aposentos con ciertas nobles también comprometidas y le hizo a él, bueno, entrar en una furia inusitada. Esperas que este castigo y las estupideces de tu padre se pasen dentro de poco. No por nada eres hijo del varón mago más importante de las tierras de la magocracia. Y no puedes estar aquí. No toleras este lugar lleno de frío, comida mala y pueblerinos. Solo deseas volver lo antes posible a tu hogar. Esos pensamientos son interrumpidos por unos gritos. Los gritos parecen ser de varios de los aldeanos. Parecen ser gritos de auxilio, provenientes de cerca del puente. ¿Qué hacéis? Me encamino a la mayor brevedad posible hacia el puente. Voy raudo. Brook, ¿tú te acercas con ellos? Y los sigo gritando, fingiendo ser el lobo líder que va hacia atrás. Vale. Tú le sigues con desconfianza, como si fuesen tus esbirros. Al cabo de unas cuantas zancadas, llegáis tras dos de los pequeños edificios de piedra que hay en Gel'dan. Allí, y justo a los pies del puente, un puente de madera... que es el único que os permite cruzar el río Alven, encontráis a un grupo de aldeanos que mira con sorpresa a una figura que está saliendo de las aguas del río. Se arrastra de ellas, dejando tras de sí un reguero de hielo y nieve. La figura parece ser la de una mujer pelirroja vestida de pieles de zorro y pieles de lobo. Los cabellos pelirrojos pegados al rostro debido a la humedad y al frío y agua del río. Al miraros con sorpresa, observáis unos penetrantes ojos verdes que acaban cerrados justo cuando ella cae inconsciente golpeándose la cabeza contra la orilla. Los aldeanos comienzan a gritar: ¡Es una salvaje! ¡Una salvaje! ¡Una salvaje! ¿Qué hacéis? Me acerco a sanarla. Bueno, a observarla y luego si veo que no hay problema, la sano. Me quito la capa de pieles que llevo e intento envolverla para que no pierda más calor del que ya ha perdido cruzando el agua. Os acercáis raudos a auxiliarla, Daran y Gel'dan. Brook, me imagino que tú no te has acercado. Observo desde lejos. Mi calor es más importante que el suyo. De acuerdo. Cuando os acercáis, Daran y Gel'dan, raudos, apartáis a los aldeanos, que son reticentes de quitarse por curiosidad. Llegáis justo a la salvaje. Daran, la reconoces por sus vestimentas como una Sahan. Tú también eres un Sahan. Posiblemente sea de alguna de las tribus cercanas a las colinas del este. Posiblemente incluso sea de parte de alguna de las tribus o clanes que tuviesen contactos con el tuyo en el pasado. Eso te hace aflorar ciertos recuerdos. Tú fuiste expulsado de tu clan por matar a un diplomático, por matar a un noble que venía a hacer tratos con vuestro clan y fue muy deferente. Te giras ante ese recuerdo a mirar a Brook por matar a alguien como Brook. Y te vuelves a girar para intentar poner remedio al frío que aflige a la salvaje. Vale, pues en tu ficha tienes que tener, claramente, pues tienes que tener, si veo aquí lo que tienes, tienes que tener la habilidad de sanar, ¿verdad? En habilidades, sí. A la derecha, en la parte de ¿vale? Pues si haces la tirada en el botoncito que a la derecha del todo, pues veremos si
funciona o no. Vamos a ver. Hombre, doy por sentado que vamos a encender un fuego, ¿no? Para calentarla. Sí, sí. Supongo que la estás llevando a algún sitio para calentarla y tal, y para sanarla. Bueno, sí. Si hay aldeanos cerca, digo, acercad un fuego o algo. Vale. ¿Has hecho la tirada? Sí, está ahí, ¿no? Ah, vale, ya ha salido. De acuerdo. Uy. Vale, Savage Worlds, como sabéis, tiráis dos dados. El de la derecha es el dado salvaje. Tu dado de salvaje ha sacado un 4 o más. Por lo tanto, has tenido éxito, porque ese 1 rojo pifioso indicaba cualquier otra cosa. Los aldeanos comienzan a montar un fuego al lado, de la forma más rápida que pueden, aunque les cuesta con la humedad del río. Comienzas a cambiar las ropas, a utilizar varios tu propia capa y la de Helden, y le das un poco de agua y comienzas a frotar en los hombros, las manos, los puños, que los tiene engarrotados. Justo al instante. Lo que está haciendo y froto por los pies y las piernas. Justo al instante, observas Daran como recobra la conciencia y abre los ojos pesadamente y dice en tu idioma, en Sahan, que solo entiendes tú, Daran: ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Apartad! ¡Apartad! ¿Qué? Escucháis la voz del capitán, el capitán Gurnison, acercándose hacia vuestro descubrimiento. ¿Quién es? ¡Soldado, quién es! No lo sabemos, capitán. Estaba cruzando el río. Parece algún tipo de salvaje, pero nuestra primera obligación era intentar socorrerla. Tenemos problemas más graves ahora mismo. No perdáis el tiempo con los salvajes, caballero. La mayor parte de ellos no quieren nuestra ayuda en el invierno. Por lo tanto, dadle un plato de comida y que vuelva a su tribu. Le intento que recobre la conciencia dándole tartitas en la cara y le pregunto, ¿pero vienen del otro lado? Ella, casi borracha del frío, dice: comida, agua, por favor, comida. Saco mi cantimplora y se la extiendo. ¡Ah, Helden, llevadla a alguna de las cabañas! Dice el capitán. ¡Dadle una sopa, algo que se caliente un poco y que vuelva a su tribu! ¡No tenemos tiempo que perder! ¡Y vosotros! Dice a los aldeanos. ¡Vamos, quedan un par de carros por encinchar! Y los aldeanos se dispersan. ¿Qué hacéis? Pues yo creo que voy a llevarla a una de las... Si os parece bien, la vamos a llevar a alguna de las cabañas, por lo menos para que entre en calor. Luego ya veremos que si podemos hablar con ella... Yo no entiendo lo que está diciendo, pero parece importante. Helden, parece que esto es grave. Tú, que eres un hombre más sensato, te quiero comentar. Ha dicho algo de que vienen. Espero que sea una guerra entre clanes, pero si vienen del otro lado, la cosa se está poniendo muy seria y emocionante. Por la cara de miedo que está poniendo, creo que no es otro clan. Yo no podría apostar, ¿eh? No has visto cómo nos la jugamos. La verdad es que no. Vamos a poner a esta mujer a salvo y vamos a ver qué más información podemos sacar de ella. ¿Quién la coge en brazos? Yo supongo. Vale, Darren, coges a la salvaje pelirroja y comienzas a marchar a una de las cabañas. Justo al entrar, justo antes de entrar, uno de los aldeanos se pone enfrente tuya y te dice: No, en mi casa no, en mi casa no va a entrar. Perdone, soy caballero de la Orden del Escudo. Esto es prioritario y tiene que dejarnos pasar a su casa, se le compensará. No, ni por todo el oro del mundo. Esa gente está embrujada. No va por ti, Daran. Tú eres bueno, tú huiste de los salvajes y ahora eres civilizado. Pero esta gente no está civilizada. ¿Dices de civilizar cuando alguien se está muriendo y no le dejas pasar a tu casa? ¿Eso es civilizado? Me acerco más. O sea, le estás intimidando, ¿no? Un poquito. Vale, como tienes la habilidad de intimidar, puedes hacer una tirada de intimidar.
¿Qué pasa a la gente del chat que me estáis contando? ¿Qué pasa a Mikel? ¿Qué pasa a Koldo? ¿Qué pasa a Fimyuki? Siempre estáis ahí, ¿eh? Sois los clásicos, sois como los paisanos del bar. Ahí está, gente, me alegra mucho veros. Muchas gracias, Mikel y Fimyuki, por las... Y Mikel y Keltalas por las suscripciones. Y muchas gracias, Álvaro, por esa camiseta que te has pillado de Rol NL. Ya sabéis que podéis pillarlas en el enlace que ha puesto. De acuerdo, a ver, ¿qué hace? Madre mía del amor hermoso, Gen Santa. ¡Qué barbaridad! ¡Un 22! Como sabéis, en Savage Worlds los dados explotan. O sea, y se puede, cuando sacas el máximo, se puede volver a tirar, le sumas el dado. Y otra vez mientras lo haga. Y este tío ha explotado el dado 4 veces. No solo el aldeano tiene miedo, sino que ha dado un paso hacia atrás, se ha caído al suelo y está aterrorizado. No, Darán, en serio, vale, que entre, yo mismo le hago la comida. Abre la puerta y dice, Katy, haz la comida, tenemos invitados, llévala a mi cuarto, no me estaba quejando, Darán. No buscamos problemas, tampoco hay que ponerse así, es solamente una persona está muy grave. Esta gente parece que ha entrado en razón y que es gente de bien, vamos a hacerles caso. Y entráis mientras la esposa del aldeano comienza a preparar un fuego y algo caliente. La colocas en una de las camas, Darán. Y espera un segundito. De la pequeña cabaña. Y con el calor del lugar ves como la chica, que no tendrá más de 20 años, comienza a desperezarse y a recobrar el conocimiento poco a poco. Parece ahora estar más lúcida y justo al recibir en esas manos frías y temblorosas un cuenco de sopa de la aldeana, lo coge y comienza a comer con las manos con avidez. Yo, avergonzado un poco, me retiro hacia atrás, a una zona no, que no se me vea de mucho. Ajá. Darán, ¿podrías preguntarle cómo se llama? Creo que habla su idioma, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te llamas, joven? Ella te mira, dice... ¡Shela! ¡Me llamo Shela! Y digo... Shela, estabas huyendo de algo... ¿De qué huías? Mi clan, han sido ellos. Un gigante de hielo y un ejército de goblins de hielo. Nos atacaron, nos pillaron de noche. Salí huyendo. Vienen hacia aquí, vienen hacia el sur. Pregúntale a cuántos días está, por favor. ¿A cuántos días estaba tu campamento? 3 días... Me han estado persiguiendo todo el camino sus exploradores. Conseguí matar a uno. Mira. Y te enseña un moratón en el hombro izquierdo de posiblemente una boleadora de goblins. Estuve a punto de morir. Ellos mataron a mi gente y vienen hacia aquí. Tenéis que huir. Esto me sobrepasa. Helgen, están a la vuelta de la esquina. Están a 2 días. Hay que avisar al capitán. Esto es prioritario. Tenéis que huir ya. ¿Qué hacéis? Tenemos. Darle algo para vestir, que se caliente. Yo voy a ir a avisar al capitán corriendo. O sea, voy a ir avisando a los civiles que vayan entrando a los carros. Que empaquen ya. De acuerdo. Darán, sales. Helden, te marchas a hablar con el capitán. Y Brug, ¿qué es lo que haces? Están los carros como hostigando a la gente para que trabaje más rápido mientras yo estoy por allá atrapado sin hacer nada. Vale. Vale. De acuerdo. Y dejáis a Shela sola en casa de los aldeanos. Helden, acabas llegando a la cabaña que ocupa el capitán. La cabaña del capitán es la cabaña más aislada, digamos, de todo el pueblo. Y es, obviamente, la más grande.
Los aldeanos se la han cedido para estos días de preparativos mientras esperáis al resto de destacamentos de los otros fuertes y aldeas de las tierras de Bajo Invierno. Llamas a la puerta del capitán. Sí, adelante. ¿Qué haces? Creo que estás muteado porque no te oigo nada. A ver, mi capitán, tengo una información de mucha gravedad que acabo de saber ahora mismo. Por favor, necesito hablar con usted. Ah, sí, sí, dice mientras te indica una de las sillas. Mientras a él lo ves, escribiendo con una pluma en un pergamino. ¿De qué se trata? Me fijo en el pergamino lo primero, de soslayo. Y paso a decirle lo que vengo a decir. Mi capitán, hemos conseguido comunicarnos con la salvaje y nos ha dado una información bastante inquietante. Se dirigen hacia esta zona y ya han pasado por el poblado de ella un contingente bastante importante de seres de más allá del muro. Gigantes de frío, goblins... por lo que sabemos, están a menos de 2 días de camino. Hay que evacuar el pueblo lo antes posible. El capitán suelta la pluma, se levanta de su silla y se acerca hacia ti con gesto bastante serio. Caballero, ¿se ha usted creído las palabras de una salvaje? ¿Las palabras de gente que vive muy cerca del muro? ¿En serio usted cree que yo voy a dejar de esperar al resto de capitanes y contingentes y voy a abandonar mi posición? Mi capitán, considero que por lo menos tendríamos que intentar verificar si la información de la salvaje es cierta. Yo no voy a hacer tal cosa. Para cuando el resto de capitanes estén aquí tenemos que estar preparados. Y es una orden, caballero. Y si no tiene más nada más que hablar, puede retirarse. Y se da la vuelta y se retira al escritorio. ¿Qué haces? De acuerdo, mi capitán. Salgo de la habitación. Ajá. Y me encamino a donde está. A la casa donde están ellos. Ellos ya no están en la casa. Ves que están dando órdenes a los aldeanos y. Están ordenando empacar todos los carromatos como si fuesen a salir inmediatamente. Estás muteado otra vez, creo. Sí, perdón. ¿Qué pasará? Hablo con... Me encamino a donde está Daran para hablar con él y busco con la mirada a Brug. Tus compañeros se acercan a ti. Me ves por allá arriba de los carros, apuntando con el dedo a las personas y gritando, aunque posiblemente eso no lo alcanzas a escuchar. Brug, sería bueno que bajaras de ahí. Lo que tenemos que hablar es bastante importante. ¿Qué ha dicho el jefe? ¿Salimos ya? Tengo malas aquí, noticias. No tengo por qué bajar. Bueno, pues no bajes. El de jefe... El capitán ha dicho que bajo ningún concepto va a adelantar la salida. Quiere esperar al resto del contingente. He intentado convencerle de lo contrario, pero se ha mostrado bastante inflexible al respecto. ¡Brug! ¡Baja de aquí! ¡Que vienen los gigantes de hielo! Lo grito fuerte. ¿La hermandad? ¡Los gigantes de hielo y los goblins que van a venir! ¡Que no podemos perder tiempo! ¡Baja! Y ahí tal vez mi vara y bajo de un salto. Tal vez el problema sea que no tenemos ninguna prueba material de que esto sea verdad. El capitán, por lo que yo conozco de él, es un hombre bastante incrédulo con todo lo que pueda venir de la zona en la que viven los salvajes. No sé si tendríamos que intentar conseguir algún tipo de información al respecto que respaldara un poco las afirmaciones de... ¿Cómo decías que se llamaba? Se llamaba Sela, ¿no? De Sela. Podemos ir a buscar. Si los rastreadores están cerca, no será difícil encontrarlos. Esto creo que tendría que ser una misión lo más
lo más sigilosa posible y que no se entre el capitán, porque creo que esto puede acabar con mi futuro en cualquiera de las órdenes en las que esté. No sé por qué dices eso, soy muy discreto. Sí, sí. Para lo grande que eres, eres bastante discreto, ¿sí? Claro. Muy bien. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué hora del día es, más o menos? Ahora mismo posiblemente sean las 3 o las 4. Faltará una horita para anochecer, ya que estamos a finales del otoño y está a punto de llegar el invierno y cada vez se va a hacer de noche antes. Por los conocimientos que tengo, sé si es viable movernos por estas tierras en invierno o es un completo suicidio. Sabes que moveros ahora sería complicado, pero podríais moveros. Si esperáis más días, la mayor parte de los ríos se congelarán, las nevadas serán más constantes y será bastante más complicado. Pero si salimos ahora, Helden, tu jefe no te verá. Más fácil así. La verdad es que es el mejor momento. Podemos Brug. Actuar con más rapidez. Brug, veo que tú... Me da la sensación de que no estás cómodo con esto. Que no estás cómodo aquí. Puede que si vienes con alguna gesta o información interesante a quien te haya mandado aquí arriba, esto haga que tu estatus mejore y puedas volver. Claro que no estoy cómodo, lleno de indigentes, comida mala y ni una sola fogata. ¿Qué clase de tratar un noble es esa? Te has ganado un Benny, tío. Te has ganado un Benny, te lo voy a dar. Brug, no sé qué clase de comportamiento es ese, pero vamos, que aquí la vida en el campo no solo son paisanes y fiestas, pero vamos, estamos teniendo problemas de que posiblemente pasado mañana estemos todos muertos. No sé yo, bueno, creo que habría que moverse un poquito. ¿Con este frío? Tal vez deberíamos hablar con la chica para ver si nos puede dar un poco más de información sobre qué ruta están, por qué ruta están, pueden estar viniendo o lo que nos podemos enfrentar más arriba. De hecho, incluso creo que podríamos intentar convencerla para que nos guiara. Podemos hablar con ella, pero... Vamos allá. Volvéis a la cabaña. Allí observáis cómo los dos aldeanos están esperando fuera, en el frío, con sus mejores abrigos, sus pocas pieles. ¡Está ahí dentro! ¡Está ahí dentro! ¡No la hemos tocado, Daran! ¡Está ahí dentro! ¡Pero yo no voy a estar en la misma habitación que ella! ¡Me da miedo! ¿Y preferís pasar frío aquí fuera? ¿Estáis bien de la cabeza? ¡Prefiero morirme! Ay, Dios mío... Conmigo sois amables, no entiendo por qué con el resto no. Porque esa mujer acaba de perder a toda su familia. ¿Y qué más da aquí? Todo es muy duro, Daran. Tú llevas un tiempo con nosotros y a ti te echaron porque eras civilizado. ¿No dijiste que habías matado a alguien y que un dios te bendijo o algo así? Bueno, bendecir lo que se dice bendecir, no me bendicieron, pero vamos a ver, es que tampoco puedes mentar a mi clan como hijos de cabra. Lo siento mucho, pero es que si vienes provocando, tío, te ganas un guantazo. Yo que iba a saber que ni se le iba a tronchar el cuello de un solo puñetazo. Y claro, mi padre se enfadó conmigo y me dijo, bueno, pues que te echo de mis tierras, a tomar por culo, exiliado. Y yo, pues que, joder, no es que sea el hombre más listo del mundo, pero tampoco era para ponerse así. ¡Daran! ¡Que lo entiendo! ¿Sabes por qué aquí la gente te saludamos solo con una palmadita en la espalda? Porque cuando nos das las manos, nos quedamos sin poder trabajar durante días. ¿En serio tengo las manos tan grandes? No, sí, Daran, no. Sí, ya te he dado la mano alguna vez y menos mal que tenía guantelete. Me siento un poco mal ahora, o sea, yo uso mi fuerza... Bueno, da igual, vamos a hablar con la chica. Sí, mejor. Entráis dentro de la cabaña y veis a Shela sentada sobre la cama con la espalda contra la pared, ya con el cuenco vacío, y mira, os mira,
Y Daran, ella te dice en su idioma: tú eres el elegido de Tiu. Tú eres al que echaron. Tú eres al que el dios maldijo, ¿verdad? Y el que ahora vive con los civilizados. Tú eres el que te vendiste por una maldición y vives con ellos, con sus cosas y con sus inventos. Solo porque te maldijeron, ¿verdad? Sí que vivo con ellos y sí que tienen cosas, pero nada de aquí es mío. Yo sigo siendo el camino que me ha sido impuesto. No fue mi culpa. Yo estaba a gusto en el clan. Dicen que Tiu te ha condenado a solo usar tus manos para pelear. ¿Es eso cierto? Es cierto. No puedo coger ni un cuchillo. Me tiembla la mano y se me cae. No te imaginas. Y se supone que tú eres el que tiene que ayudarme a salir de aquí, o no me voy de aquí ya mismo. Intenta levantarse de la cama, se pone de pie, pero está tan débil que cae al suelo. La levanto. En plan de, no soy lo mejor que hay ahora mismo, pero siempre he sido un buen fiel y he hecho lo que he querido correcto por el pueblo. Es cierto que a lo mejor me pongo violento a veces, pero no siempre ha sido mi culpa. ¿Qué estás diciendo? Me está echando en cara que maté a un jefe de clan y que estoy maldito. Pero vamos, no sé, cosas. Más normal, ¿no? Vale, y si nos centramos un poco en el problema que tenemos, así como sí, más en ciernes. Sí, es que me contéis cosas y me despisto, no sé, que Sela, dinos por dónde han venido. Necesito saber por dónde han venido. ¿Qué queréis? ¿Queréis verles? Los exploradores montados en lobo me seguían de cerca, a menos de 6 horas, muy cerca del otro lado del puente. Podréis encontrar uno de sus cuerpos, el que me golpeó y conseguí matarle. Eso podría servir como prueba para demostrar ante el capitán lo que está diciendo Sela. Tal vez deberíamos ir ahí. Deberíamos ir, no solo por eso, si hubiera más rastreadores sería fácil eliminarlos. Sí, un pequeño contingente no sería tan difícil de eliminar. No obstante, sería bueno que intentáramos evitar en lo posible el ser detectados por ellos. Vale. Entonces, debo suponer que vuestra intención ahora es ir a buscar ese cuerpo. Sí. Sí, creo que es la mejor opción. De acuerdo. ¿Vais a prepararos de alguna manera? ¿O salís ya? ¿Hacéis algo? Yo cogería comida para un par de días y la ropa de más abrigo que tenga. Hay que pensar que tal vez no volvamos rápido y que tengamos que hacer al menos una o dos noches fuera. Pero si está aquí al lado. Ha dicho 6 horas. Yo no llevo nada. 6 horas para ir y 6 horas para volver. Eso son 12 horas. Una noche la vamos a tener que hacer fuera. No. Está aquí al lado. Daran, tú eres fuerte y tal, pero por si acaso llévate unas mantas y demás. Créeme, lo agradecerás más tarde. Llevo mis pieles. Llévate una chaquetilla que refresca. La Rebequita está hacia el frío. Empiezo a agarrar cobijas y demás de ahí, se las echo encima a Daran como si fuera una especie de bestia de carga. ¿Eso significa que vienes, Bru? Por supuesto, ¿qué van a hacer sin mí? ¿A que solo son 6 horas? ¡Está aquí al lado! Un día tenemos que repasar el tema del sistema de horas en esta parte del mundo. No sé cómo hacéis las cuentas. ¡Partamos ya! Me tenéis aquí aburrido, tanto bla bla bla. Daran, tú comes cada 2 horas. Y te parece entra, mucho tiempo. Imagínate 6 horas y 12. Oh. Bueno, ayuno. Supongo. Llévate comida. Vale. Salís y os ponéis en marcha. Cogéis algo de comida, vuestra ropa de abrigo, aunque eso es algo que nunca os quitáis. Y os dirigís hacia el puente. El puente es lo único que separa el resto de las tierras de Bajo Invierno
con el camino que lleva a Fuerte Hellfrost. Este puente, un puente construido en maderas de abeto, tiene unos 14-12 metros de largo y es una gran estructura por la que van a llegar el resto de contingentes de las otras aldeas, escoltados por el resto de caballeros que suelen estar destinados a proteger el resto de las tierras del Bajo Invierno. Así que por esta sección, por este mismo puente, es por el lugar por el que todos ellos vendrán, pero que no ha venido nadie en los últimos 3-4 días. Cruzáis el puente y al otro lado os recibe una amplia capa de nieve. Los abetos, todos ellos moteados con hielo y nieve, son una constante. El frío ahora parece más real que antes, a cada paso que dais hacia el norte. Comienza a nevar. El viento comienza a soplar cada vez más fuerte. Comenzáis a abrazar vuestras ropas de abrigo, las pieles, a beber cada vez tragos más largos de hidromiel que lleváis en las pequeñas cantimploras. Miro al ¿Ibas cielo? A decir algo? Sí. Miro al cielo. Tiene pinta de que esta especie de tormenta va a empezar a hacerse cada vez más intensa. Tiene pinta de que cada paso que dais más al norte, la tormenta es más real y es más constante. Tal vez deberíamos buscar algún sitio para cobijarnos un momento, pero urge bastante que lleguemos allí. Tenemos que decir qué hacemos. ¿Crees que el tiempo está tan mal? ¿Deberíamos acampar? Un par de horas, aunque sea. Mira, Brug, está blanco como la nieve. Sí, de hecho creo que incluso está un pelín azul. Vale, haced tiradas de vigor, por favor, en vuestra ficha. Tenéis en la pestaña de ficha, en la parte de la izquierda del todo, tenéis atributos, una columna, con un cajetín negro al fondo y unas palabras en blanco que pone Agi, Ast, Esp, Fue, Dig. La que pone Dig, por favor, la tiráis. Y iba a pediros otra cosa, pero va, tirad sin miedo. Han tirado ya Brug, ha tirado Daran y tira Helden. La tirada, como os había dicho, como es solo el principio, tenía un menos uno, así que os aplico el menos uno al total, pero la próxima vez esperaros un poquito, ¿vale? Cuando os digo que esperéis, no pasa nada. Daran, tú... Ni te has dado cuenta, de hecho vas sin el abrigo puesto, vas casi a pecho descubierto. Pero Helden tiene bastante frío y Brug está tiritando, pero Helden, tienes un punto de fatiga que te voy a colocar ahora mismo en tu ficha. Tienes fatiga más uno. Sí, ya la veo. Y Brug tiene pinta de que en 3 o 4 horas también va a acabar KO. Y solo lleváis un par de horas caminando. Creo que vamos a tener que hacer esa parada sí o sí. Dad, está alterando el clima para perjudicarme. ¿Los gigantes te perjudican? Bueno, que si estás cambiando el clima. ¿Los gigantes cambian el clima? Hombre, yo sabía que los gigantes aplastaban gente y por eso son malos, pero que cambien el clima me parece un poco raro. Yo cada día estoy más confuso. Ya ves. Busquemos algún sitio para poder cobijarnos porque no creo que aguantemos a este ritmo. Bueno, tú sí, pero los demás tenemos un poquillo de frío, algunos más que otros. De acuerdo. Has dicho que vas a hacer eso, entonces uno de los tres, por favor, solo uno de los tres, el que vosotros queráis, tiene que hacer una tirada de supervivencia. Si la tenéis, si no tenéis nadie esa habilidad, me lo tenéis que decir. Yo sí la tengo. ¿Ah? Pues tú que eres más del norte, mira a ver si puedes encontrar un sitio donde poder meterlos.
Voy. ¿Bonificador o algo? Nada. No, no. A pelo. ¡Qué cojonudo! ¡Qué fantástico! Para los momentos, para los importantes, ahí está. Vale. Muy bien. Daran os acaba intentando guiar en busca de unas cuevas que él juraría que estaban por aquí. Tras una hora entera deambulando, llegáis a un claro del bosque de abetos en el que la nieve os llega a las rodillas y no hay nada para cubrirse. Comienza una ventisca bastante violenta. Hacemos tirada de vigor todos, por favor, y esta vez es con menos uno. Madre mía. Estoy quedando congelado. Daran, no consigues escuchar a tus compañeros. El ruido de los soplidos es muy violento. No se escucha nada. No sabes dónde están tus compañeros. La niebla y el viento, cubierto de hielo y nieve, no te deja ver nada. Gritas sus nombres, no escuchas nada. En un momento, hay algo bajito que te empuja. Te asustas, creyendo que es un goblin de hielo. Lo agarras y ves a Brug, temblando, pero de una pieza. ¡Brug! No encontráis a Helden. ¿Qué hacéis? ¿Estás bien? Perdió el caballerito. Es verdad. ¿Dónde está? Pues empieza a gritar su nombre otra vez. ¡Helden! Comienzas a rebuscar en la nieve. El viento y la tempestad son demasiado fuertes. Incluso si él te gritase, no crees que le consigues escuchar. Comienzas a acabar. Brug también lo hace contigo y al cabo de un par de minutos le encontráis exhausto, inconsciente, sepultado por un montón de nieve. ¿Qué hacéis? Para empezar e intentar salvarle, intento despejar una especie de zona de nieve para que nos proteja un poco por encima, para intentar taparnos de la ventisca con la misma nieve. Algo así como un iglú invertido. Un iglú invertido para dentro. Sí, en versión rápida. Haz una tirada de supervivencia, por favor. Vale, verás. ¿Normal? Sí. ¿Sabes que puedes repetir tirada usando un Benny? ¿Merece la pena? Bueno, venga, va, sí. A ver, arrastro una fuera. Sí. ¿Cómo se hace? Cojo y arrastro, ¿no? Sí. Le das clic al 3 ese que tienes, se te va a abrir otra ventanuca y de uno de los... Ahí está. Vale. Ahí está fuera. Ya lo has gastado. Ya lo borro de aquí y ya lo has gastado. Vale. Pues tira de nuevo. Supervivencia. ¿Qué ha dicho el médico, tío? Te mueres. Lo siento. Vale. Comenzáis a conformar esta cúpula con nieve. Y en el interior intentas encender un fuego, Daran, pero no lo consigues. Todo está demasiado húmedo. Helden está pálido, con respiración entrecortada. Brug a tu lado castañeteando. Y todavía parece que queda un rato de ventisca. Intentas calentar a Helden como puedes. Van pasando los minutos, 20 minutos, media hora. Su condición no parece mejorar. Le has quitado toda la armadura. Le tienes allí sepultado en las únicas mantas que tenéis, en toda vuestra ropa. ¿Qué hacéis? Pues en caso de necesidad extrema, yo creo que un abrazo grupal es lo más óptimo para subir en el frío. Les doy mi calor. Brug, ¿tú qué haces? ¿Sería me permite hacer algo así como un campo de fuerza o calentar? Vale. Lo que pasa, tus poderes están... a ver, que yo mire aquí. Tú solo tienes proyectil de aire. Los poderes son armadura, proyectil de aire y desvío, que los tienes en la pestaña de poderes. Podrías mover aire, pero no podrías hacer nada de calor. De hecho,
Sabes que es muy difícil conjurar poderes de calor, que es casi imposible, sin sufrir consecuencias porque los dioses del fuego y del sol han desaparecido de Rassilon hace ya bastante tiempo. Bien, puedo intentar ponerme en contra de la ventisca y lanzar viento como para intentar contrarrestarlo. Vale. Pasa también otra cosita. Sales hacia afuera y comienzas a gesticular. Comienzas a retirar el aire de vuestra dirección. Y en un momento dado, recuerdas que esto no es lo mejor. No es la mejor idea. En Rassilon, la magia está desapareciendo. Hay un efecto que se conoce como el sifón. Habitualmente tú puedes lanzar todos los conjuros que quieras, cuando quieras, sin coste ninguno. El único coste es que alguno de ellos puedes tener la mala suerte de que caiga en el sifón. Y el sifón mágico, que parecen ser un tipo de fuerzas que absorben la magia en dirección a las lunas, puede incluso absorber parte de tu alma. ¿Cómo se traduce esto en términos de juego en Hellfrost? Si tú utilizas tu habilidad arcana y en el dado gris sale un 1, tiras una tabla de sifón y los efectos van desde perder la magia durante horas a perder la magia para siempre. Tu habilidad de lanzar magia para siempre. Entonces tú podrías estar aquí haciendo eso indefinidamente, pero si lo vas a hacer, deberíamos hacer una tirada por si sufres el sifón y te pasa esto. ¿Qué decides? Definitivamente mi personaje no cree que vaya a fallar en esto. Vale, de acuerdo. ¿Puedes entonces hacer una tirada de habilidad arcana, por favor? H.arcana, que está a la derecha del todo en habilidades. Ya lo veo. Madre mía del amor hermoso. Madre mía del amor hermoso. Madre mía del amor hermoso. Vale. Esto es un sifón, ¿sabes? Es un sifón porque es el dado. No, el dado dijiste que era en el libro. Me confundí, porque es el dado es el amarillo, el dado no salvaje, el de la derecha es el dado salvaje, ¿vale? O sea, el de la izquierda, esto es un sifón, ¿vale? Entonces, invocas tus poderes arcanos con la vara y comienzas a invocar este torbellino de aire que va alejando el resto del aire mientras tu compañero Daran intenta calentar a Helden. ¿Qué pasa ahora? Que tienes que tirar en una tablita que se llama la tabla de sifón. ¿Qué se hace para tirar en la tabla de sifón? Pues tienes que tirar un segundito, que tengo que abrir la tabla aquí, pero no te preocupes porque puedes usar Benny al tirar en esa tabla, ¿vale? Por si la cosa va mal fatal o mal regular. Entonces tengo que abrir la página 53. Madre mía, qué pifiosos que sois. Tengo que abrir la página 53. Aunque tienes éxito, ¿vale? Porque aunque pone ahí éxito abajo, un 1 sí o sí, pase lo que pase, es tabla de sifón. Tienes que tirar, compañero mío, dos dados de 6. ¿Cómo los tiramos aquí? Vale. De acuerdo, te lo voy a montar rápido, que se me había olvidado montarlo. Esto es Brook. Entonces, te voy a montar aquí, en habilidades, una cosa, la última del todo pone sifón y va a ser un dado de 12. Vale, pues cuando puedas, en tus habilidades, tira sifón, que es la última, y vamos a ver qué sucede. Vale, nos quedamos con la de izquierda, ¿vale? Porque era solo uno. Y tienes una pérdida menor. Comienzas a invocar los poderes. La ventisca que invocas consigue desviar todo el viento y la tempestad. Daran, escuchas gritos afuera. Una gran cantidad de gritos, como si Brooks estuviese peleando con algo. Los gritos y la tempestad son
ensordecedores, pero tú estás calentando a Helden. Miro unas... también. ¿Pierdes? Miro también. Dime. Miro también a mi... a Brook. No vaya a ser que también le estén atacando ahora, que sería ya el colmo. Él está fuera. No consigues ver nada fuera. Y... al cabo de una hora, Daran, o un par de horas, no sabes cuánto tiempo habrá pasado, recobras la conciencia. ¿Qué ha pasado? Daran y Helden, os levantáis dentro del iglú. El fuego, ¿qué hacemos aquí? Esta vez el fuego ha conseguido prender. Está dentro. Ardiendo. Dentro del iglú. ¿Qué hacéis? ¿Dónde está... ¿dónde está... ¿dónde está Brug? Brug estaba afuera. Gracias a Tyrm, que estamos vivos. Gracias. Me asomo afuera. Te asomas afuera y ves tendido en el suelo, recubierto de nieve, a Brug, inconsciente. Lo meto raudo alrededor del fuego. Lo arrastras, lo metes en vuestro iglú, en esta noche cerrada, en la que las nubes no os dejan ver ninguna estrella, pero al menos la ventisca ha parado. Lo metes dentro, le das un par de cachetadas, le das agua, y Brug se levanta. Brug, te sientes muy cansado. Y sabes que algo malo ha pasado con tus poderes. Los has perdido. Pero sientes que volverán. Están allí. No sabes si va a ser una hora, tres, seis o un día. Pero están a punto de volver. Están volviendo. Pero no puedes usarlos hasta que vuelvan por completo. El sifón casi te agarra. Casi sientes que tu alma es absorbida en él. ¿Qué hacéis? Brug, eres un héroe, nos has salvado. Gracias, Brug. Creo que sin ti no lo podría haber contado. Pues para algo he venido, ¿no? ¿Estás bien? También como lo pueden estar las criaturas de allá afuera. Giro la cabeza como para mirar hacia la nada y murmullo. Ya lo verás, hermandad. ¿Has visto algo afuera? ¿Una hermandad de goblins de hielo? La hermandad del copo de nieve hacen lo posible por perjudicarme. Seguro que ellos fueron quienes saltaron el clima para que yo tuviera que salir y hacer eso. Por culpa de ellos. Helden, la mayor parte del pueblo lleva semanas, las par de semanas que estáis allí, de semanas hablando de lo raro que era Brug. Y de que siempre hablaba de una especie de conspiración o de organización ultra secreta que está destinada a hacerle la vida imposible. Algunos creen incluso que se lo estaba inventando, porque nadie ha oído hablar nunca de esa organización secreta. Pero si Brug lo dice, ¿quién sabe? Igual esta es verdad, pero qué raro suena todo. Brug, Daran... creo que deberíamos intentar descansar aquí, ya que parece un sitio más o menos seguro, y esperar a que pase la tormenta y se haga de día. Yo esperaría que Brug se recupere y salgamos cuanto antes. Puedo hacerle de muleta si hace falta. Me parece bien. Intentemos dormir. Haré guardia. Gracias. Os quedáis a descansar esta noche haciendo las respectivas guardias. Los lejanos sonidos de aullidos de lobo os ponen los vellos de punta. Evidentemente, son muchos. Muchísimos. Primero aúlla uno, luego dos o tres al compás. Y durante algo más de 20 minutos, como si un ejército de lobos estuviesen aullando al mismo tiempo. Cuando pasan estos ruidos, conseguís dormir.
tras un par de guardias. A la mañana siguiente, os recibe de nuevo el bosque de taiga de las tierras del bajo invierno. Como si nada hubiese pasado, y listo de nuevo para más frío y más nevadas. ¿Qué hacéis? Hay que aprovechar las horas de sol. Tenemos que movernos lo más rápido posible, aprovechando que la tormenta ha pasado y que parece que está bastante tranquilo. Estoy de acuerdo. Deberíamos salir ya. Brug, ¿qué tal te encuentras? ¿Crees que podemos ir? Me estiro así como intentando hacer como que descanse algo. Excelentemente. Y me sostengo del bastón para levantarme. Pues no perdamos más tiempo. Vamos allá. Vale. Continuáis. Y por favor, por favorcito, haced tiradas de notar. El tío, no es tu día, ¿eh? No es tu día, no. No es tu día, tío. No es mi día, no. Bien, 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 bien. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Con 9, un aumento, vale. Eso me jode y me fastidia bastante. Brug, el único que no me esperaba que la sacase. Así que... bien. Continuáis avanzando por la nieve, que os llega hasta las rodillas. Os cuesta muchísimo avanzar. Cuando poco a poco vais llegando a una colina. Una colina que vais ascendiendo lentamente. El viento comienza a soplar cada vez más fuertemente, pero no se acerca de momento a la violencia de la tempestad en la noche anterior. Vais atravesando los abetos, los arbustos, ramas partidas, más nieve, y llegáis cerca de la cima de esta colina. Cuando llegáis al otro lado, hay una visión que os pone los pelos de punta. Al otro lado del valle, y a no más de una hora de distancia posiblemente, veis un contingente de 200 o 300 figuras de cuerpo azulado, pequeño, cabellos blanquecinos, portando armas afiladas que brillan en los pocos rayos de sol que pueden atravesar las nubes negras que encapotan el cielo. Muchas de ellas se confunden con la nieve o con los cristales. Otras 50 o 60 figuras montadas en lobos, levantando a su paso polvaredas de nieve. Pero la figura que os pone los pelos de punta, que os aterra nada más verla, es una impresionante figura humanoide de piel azulada, marina, con una larga barba que le llega hasta la cintura, con un tronco de roble en el puño derecho, un gigante de hielo, al que veis que con su respiración va lanzando bocanadas de frío, bocanada tras bocanada. Esto os hace abrir los ojos de par en par. Cuando Brug escuchas ruidos tras un arbusto. Y ahí es cuando Brug observas que salen unas figuras de detrás de un arbusto. Vale, pues voy a ir preparando el cachondeo. Como os supondréis. Y entonces... aquí estamos con este... aquí estamos con este. Y estamos con este. Y aquí estamos con este. Brug, supongo que avisas a tus compañeros. Particularmente a Daran. Le apunto con la vara hacia el arbusto. Daran, Helden, Brug grita. Y no os habíais dado cuenta hasta ahora,
Porque habéis escuchado leyendas que hablan de los goblins de hielo, capaces de esconderse detrás de cualquier montículo de nieve o de abeto sin que sean detectados. Hoy los voy a poner un poquito más lejos porque el otro sacó su tirada con un aumento. Podrías estar andando por la nieve durante horas con uno a escasos palmos de ti y jamás te darías cuenta, son lo que dicen las leyendas. Y efectivamente, Brug os señala a todos ellos, gritando al mismo tiempo. Hay cuatro. Cuatro de esas pequeñas criaturas, encapuchadas en pieles blancas, de piel azulada cristalina, muy tenue. Y los cuatro van armados con lanzas cortas. Ok, gentecilla. Es hora de... ¡Epa! Es hora de irnos a la iniciativa en Savage Worlds. ¿Cómo funciona la iniciativa en Savage Worlds? Pues Savage Worlds emplea cartas de póker para iniciativa. Entonces, todos los jugadores, una y repartir los elementos de turn order. A la izquierda del todo tenéis, en esta barrita que tenéis a la izquierda, un relojito donde se os van a mostrar los turnos de iniciativa. Se os da a cada uno de vosotros una carta, ¿vale? Y en función de su valor actuaréis primero o último. Cuando os toca un Joker es algo muy bueno. Vais a ganar un +2 a todo lo que hagáis el resto del turno. En cada uno de vuestros turnos podéis hacer un movimiento gratuito, como en Dungeons & Dragons, ¿vale? Que normalmente es de 6 casillas, más todas las acciones diferentes que queráis, pero tenéis que anunciarlo antes de tirar. Es decir, podéis hacer una acción de pelear, una acción de disparar, una acción de correr, por ejemplo, ¿vale? Podéis hacer todas esas, son diferentes. No podéis hacer dos ataques de pelear, no podéis pegar dos veces con la espada o con lo que sea, porque son acciones iguales. Podéis hacer acciones distintas. Podéis conjurar y pelear, conjurar, disparar, pelear, hacer todas las que queráis, ¿vale? Si hacéis más de una, por cada acción extra ganáis un -2 que es acumulativo. Es decir, si hacéis 4 acciones, una de correr, pelear, disparar y conjurar, ganáis un -2 por cada una adicional. Es decir, ganaríais un -6 a todas las tiradas que hicieses en ese turno, ¿vale? Y esto es más o menos todo. Helden, tú eres el primero en el turno. ¿Qué haces? Voy a poner música de acción porque os van a dar pal pelo. Bueno, lo primero grito emboscada. Y lo siguiente que hago es mirar de dónde está todo el mundo, ya lo estoy viendo. Veo que tengo a alguien más o menos a mano y saco mi arco e intento lanzarle una flecha al goblin que está arriba a la izquierda. Vale. Como te he dicho, entonces las dos acciones que me has dicho es sacar el arco y disparar. Por lo tanto, al disparar tendrías un -2. ¿Vale? Disparar es una acción normal, siempre va a ir con habilidad normal, es decir, no hay que hacer nada auto. Disparar es una habilidad que tienes a la derecha del todo. Entonces, cuando te pregunte el modificador, le pones un -2, porque obviamente estás haciendo multiacción. Toma ya. Madre mía, del amor hermoso, pero ¿esto qué es? Va a explotar. De acuerdo, entonces ahora te voy a pedir que hagas una cosita. Haz clic en tu circulito, en tu dibujito, en tu token de personaje. Sí. Hasta que salgan las tres bolitas arriba, ¿vale? Ahora en tu ficha. Mira, pero tienes que mantenerlo seleccionado, ¿eh? Ahí está. Personaje, ya está, ya ¿vale? está. Ahora en tu ficha, lo que vas a hacer es irte abajo del todo, donde están los daños. Sí. Coges el del arco y clicas en auto. En auto. El cursor se te va a convertir en una cruz, ¿verdad? Sí. Vale, ahora con esa cruz tienes que hacer clic sobre el enemigo al que le estás dañando. De acuerdo. ¿Vale? Me pide modificador de daño. ¿Le pongo algo o directamente...? Le pide modificador de daño. Ponle un... Ay, ¿no te va a preguntar lo del aumento? Creo que no te pregunta el aumento. No sé si está bien. Vale, dile cero. Dile cero de momento. Y si no te ajusta el modificador. Si no te preguntas. Sí, ahora sí me ha preguntado por el aumento. Pues dile sí. Porque has tenido un aumento en el ataque. Madre mía del amor hermoso, Gensanta. 23. ¿Queda algo del goblin?
Vale, descríbeme a qué ha pasado con el Goblin, porque como es un esbirro, o sea, no queda Goblin. Básicamente vi un movimiento detrás del árbol, saqué el arco, apunté, y justo cuando estaba a punto de disparar vi que se asomaba la cabeza del Goblin por detrás del árbol y disparé. El Goblin literalmente cae hacia atrás con un golpe seco de cuando el vidrio te impacta contra su cráneo y se desploma en el suelo, entiendo. Sí, se desploma instantáneamente. Brug, te toca a ti ahora. ¿Qué haces? Pues yo me voy a acercar al Goblin. Brug, he dicho Brug. Perdón. Con mi daga intento arrojar. Arrojarla a ese de arriba. Vale. Entonces, lanzar es una acción simple. La daga no te cuesta mucho sacarla, por lo que no es multiacción, ¿vale? Porque la tienes en el cinto, la sacas del cinto y ¡fum! La lanzas. Entonces, a la derecha del todo, en tu ficha, tienes la habilidad a lanzar. Lo único que tienes que hacer es hacerle clic y ya está. Sin modificador alguno y sin nada, porque está muy cerca también. Vale. Y falla. Fallas, evidentemente. La lanza. Perdón, sacas la daga del cinto, la lanzas, gira en el aire, brilla debido a su rotación y se clava en el abeto que está justo al lado del goblin. ¿De acuerdo? El goblin de hielo número 4 que está acá, ¿vale? Todos actúan en la misma carta, ¿vale? El 4 está acá. El 2 se lanza hacia adelante a atacar a Helden. No. ¿Sabéis qué? No, voy a hacer una de estas cosas que a mí me encantan tanto. Que son las encuestas. A los que estéis allí, ¿vale? A los que estéis aquí, se viene encuesta. ¡Se viene encuesta! Vale, ¿quién se lleva ataque? Entonces, el número 1 va a ser Daran, que es el de la izquierda del todo, nuestro compañero del puño, el bárbaro raro salvaje. El número 2 va a ser Brug, que es nuestro mago, que es el del medio. Y el número 3 va a ser Helden, que es el caballero, ¿vale? Entonces, ahí la tenéis. Y vamos a ver, ya sabéis, lo único que tenéis que hacer para votar es introducir el número de la votación de a quién queréis que ataque el goblinucho este. Lo ponéis en el chat, le dais a intro y vamos viendo. A ver a quién odia más la gente. Normalmente es así. O a quién quiere ver antes muerto, ¿sabes? Una cosa... Madre mía, o sea... Ficus, te tienen especial tirria hoy. Pues... No sé por qué lo veía venir. Digo, algo dentro de mí dice, van a querer pegar al paladín este extraño. Vale, de acuerdo. Entonces, el goblin número 2 se lanza corriendo ante el enemigo más grande y gigantón que hay, que es el bárbaro salvaje Daran. Y lanza un ataque con la lanza. Y falla. Consigues con una de las manos desviar la lanza corta del diminuto goblin Daran, haciendo que evites que te haga un corte en tu pecho descubierto. El siguiente bicho, esta vez ya sí que elijo yo, para no perder mucho más tiempo, se va también al más grande, que es a Daran. Este también es desviado por Daran sin mucho peligro. Y por último, el último goblin, esta vez sí que va a Helden y ataca a Helden, pero sin ningún modificador porque los otros están haciendo un ganging up contra Helden y también falla, cachis la mar. Helden, das un pequeño pasito hacia atrás y esquivas la lanza corta. Vale, al siguiente que le toca es a Daran. Daran, ¿qué haces? ¿Y temíamos a estas cosas?
¿Pero a dónde va, renacuajo? Y le pego un trucazo al que tengo enfrente. Vale. De acuerdo. Intento, ¿cómo se hace? Intento vale. besar la cara con el puño. ¿Cómo se hace esto? Primero haz clic en tu circulito, en tu dibujito del mapa, ¿vale? Uh-huh. Tienes que mantenerlo seleccionado. Después en tu ficha, en la fila roja que pone pelear auto, le das allí, haces clic y el cursor se te va a transformar en una cruz. Con esta cruz tienes que hacer clic encima de tu objetivo, de tu enemigo. Vale. Modificador de ataque ninguno. Ninguno. Vale. Y ya está. Vale, consigues darle con un aumento. Eso significa que le cascas bien y solo con los puños. Ahora tienes que hacer lo mismo, pero en vez, es decir, seleccionar tu circulito primero. Lo mismo, pero en tu fila de ataques, a la izquierda, en donde están puños, seleccionar el daño donde pone auto. No sé si lo ves. Pone daño de armas, puños, haz, modifica. En donde está puño, a la derecha del todo, hay dos botoncicos. El de la derecha del todo, que pone auto. Daño, mod, fuerza, alcance. Ah, auto, sí. Ese, vale. Vale. Y haces lo mismo. Vale, tocamos el mismo. Es al mismo que le ha dado, claro. Aumento, no, supongo, ¿no? Sí, uno. Sí, sí, porque ha sacado uno. Sí. Gen Santa. Otro. Vale, pues describe cómo va al otro barrio. Pues nada, al esquivar primero con la mano, pues como está descubierto, pues le pego básicamente un puñetazo en el mentón y tiro hacia arriba y veo cómo vuela hacia atrás, dejando un reguero de sangre, supongo. Vale. Grande, de hecho, está. De hecho, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Ay, pero no. ¿Dónde está? Aquí. Reguero de sangre, blood. Aquí, sangre. Mira, 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 chaval, mira cómo va a molar. Ahí va. Aquí está. ¿Cómo mola? Oh. Se me va a veces. Vale. Yo lo he visto. ¿En el mapa? Sí, en el mapa, pero adora muy poquito. Bueno. Vale, Helden, te toca. ¿Qué haces? Tengo una pregunta. Si avanzo un paso. No, espérate, espera. ¿Sí? Perdón, que me he equivocado. Que hay que volver a repartir cartas de iniciativa porque Daran era el último. Las cartas se repiten todos los asaltos. Entonces, reparta los aumentos del turn order y ordenamos descendente. ¡Ey! No, esto es descendente. Ahí está, vale. Helden es el primero este turno, así, igual. Vale. Intento dar un paso atrás para sacar distancia para disparar. Y disparo. Por carta palo, no, perdón que me he equivocado. No eras el primero tú. Que no sé qué ocurre. Por carta palo. Ahora. Brug es el primero. Perdón. Ese es el as va antes que el rey. Brug, ¿qué haces? Brug. Me muevo un poco. Y pues intento darle con la vara a esta que tengo acá. Vale. Ok, como estáis dos atacando a uno, tienes un modificador de más uno. Cuando te pregunte modificador, escribes uno, sin el más. Escribes uno y ya está, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Haces clic en tu circulito del mapa. Después, en tu ficha, le das clic a la fila roja que pone pelear auto. Le haces clic. El cursor se transformará en una cruz. Y con esa cruz tienes que hacer clic encima de tu enemigo. ¿Vale? Bien. Dices que al modificador de ataque le pongo un 1. Modificar 1, solo 1, no más 1. Más 1 no, 1 solo. Bien. Ostras, sois súper pifiosos en habilidades normales, pero en combate lo partís. O sea, os puede matar una tormenta, pero, o sea, 4 goblins no. Vale, pues ahora tienes que hacer lo mismo. Seleccionar a tu token, ¿vale? Y seleccionar el botón de daño auto que está en las filas de ataques, de daños y ataques. ¿Vale? Bien. ¿Sin modificador? Sin modificador, pero cuando te pregunte si hay aumento, le dices que sí. Dice MB, ¿son profesionales? Sí. Sí. Y sí. Daran es Aka Saitama. Como One Punch Man. One Hostia Man. Vale, otro que muerde el polvo. Otro que muerde el polvo. Esto no me está saliendo bien. De acuerdo, Brug, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo eliminas a este goblin?
Le doy vueltas a la vara con un brazo y entonces lo utilizo casi como si fuera una lanza para darle como un golpe en el pecho y que caiga hacia atrás. ¿Vale? De acuerdo. Cae hacia atrás con un golpe en el pecho que le ha hundido las costillas y ha acabado con él. Le queda al último goblin y este último goblin sale por patas maracas. No podemos dejar que escape. Puede avisar al resto. Puedes, compañero, espera un segundillo, que mire quiénes están cerca y no estáis cerca y tal y cual y pascual. Estos bichos se mueven muy rápido, y se mueven bastante. Entonces, porque ellos sí que se mueven como terreno no dificultoso en la nieve. Están, obviamente son de hielo. Entonces, cuando abandonas el combate, los oponentes que no estén aturdidos ganan un ataque de pelear gratuito contra el personaje que lo abandona. Los únicos que estáis, que estabais cuerpo a cuerpo contra él, que lo abandonabais, erais Helden y Daran. Podéis lanzarle un Kate antes de que salga de vuestra área. Igual, ¿no? O sea, igual, siempre igual. Circulito, autoataque, seleccionamos el bichete. Sí. Y subir. Helden, ¿no lo has hecho seleccionando a tu click y haciendo auto y esas cosas? ¿Eh? Daran, tú que le has dado, tira el daño. A ver, vale, si le haces algo. Sin aumento esta vez ni nada. Mira, un segundito, muevo la ficha. Modificador de daño 0. Aumento, no. No. Vale, consigues aturdirle mientras se mueve la mitad de la distancia por estar aturdido. Entonces le vamos a poner un botón rojo de aturdimiento. De acuerdo, ¿qué sucede? Observáis cómo el goblin os mira aterrorizado, sobre todo al gigantón de Daran, y se da media vuelta y sale corriendo empuñando la lanza. Helden intenta golpearle con lo que puede, pero no consigue darle. Pero en ese instante Daran le da con el canto de la mano en el cráneo y comienza a tambalearse. La criatura está aturdida. No podrá atacaros hasta que salga de aturdimiento, pero sí podrá moverse la mitad de su movimiento, que es lo que ha hecho. Y eso era el goblin. Y ahora le toca a... eso era el goblin. Y ahora le toca a Helden. No te oigo, creo que estás muteado. Le disparo. Tengo que darle... Vale, pero una cuestión. ¿Cómo le has golpeado entonces? Cuando se intentaba retirar. Porque una patada. Una patada, vale. Ok, de acuerdo. Vale, pues... Tengo disparar que la... es normal. Disparar no, vale, es con rojo, con la fila roja de auto. Vale. Vale, bien, le das y ahora tienes, ahora sí que es normal. Te seleccionas tu dibujito en el mapa, en la fila del arco o lo que tengas, pues sí, coges el daño auto y le clicas a él. Con un aumento. Vale. Pues se ha muerto bastante. Sí, cargas el arco y haces que la flecha le atraviese el cuello, haciendo que el goblin caiga al suelo gorgoteando. Al mismo tiempo que cae, observas como a unos 20-30 metros tras de él, detrás de un abeto, hay un lobo. El lobo, tras observar la situación, voltea instantáneamente y sale corriendo, dejando tras de sí una polvareda de nieve. ¿Qué hacéis? Nos han descubierto. Salgamos de aquí. Chicos, creo que ya tenemos la prueba que necesitábamos de que había goblins por aquí. Cojamos uno de los cadáveres y marchémonos a toda velocidad. Cojo... No me iré sin antes recoger mi daga.
Me parece ¿qué bien. Haces? ¡Están ahí! ¡Nosotros aquí! ¡Hay que huir ya! Pues cojo el goblin más cercano y me lo llevo. Y salgamos de aquí, pero a paso redoblado, lo siguiente. Vale. De acuerdo, voy a poner otro poquito de música, que ya la había quitado. A todo esto, por cierto. Y salís corriendo mientras Daran coge uno de los cuerpos. Brug coge su daga y salís moviéndoos y corriéndoos como... Perdón, corriendo como podéis. He dicho, va, venga, va. Que lo apunte des para la próxima. vale. Salís corriendo. Sin embargo, me ha salido algo de que tengo que robar una carta. No, no tienes que robar ninguna carta, tío. Ah, pues no sé. Decía que quería que robaras una carta de la mano. Bueno, no es posible, ¿verdad? ¿Lo de robar la carta? No, déjalo porque sería un error de cuando he hecho un recall de todas las cartas. Vale, de acuerdo. Salís corriendo como podéis, pero la nieve está muy alta. La ventisca comienza a soplar de nuevo. Sabéis perfectamente que los goblins de hielo, su terreno natural, es la nieve. Lo tenéis bastante complicado, pero aún así, hacéis acopio de fuerzas e intentáis por todos los medios salir huyendo de este lugar. Llegáis hasta el punto de la extenuación, de continuar corriendo y corriendo hasta intentar llegar a Gel'dan. Vale, estos son... No voy a hacer regla de persecución porque solo nos queda media horita de partida. Las reglas de persecución de Savage Worlds están muy chulas, están bastante curiosas y se usan con cartas. Ya las habéis visto en otras de nuestras partidas. Pero ahora lo que vamos a hacer son dos tiradas. Uno de vosotros, el que va a ir guiando, va a hacer una tirada de supervivencia para intentar, bueno, pues llegar lo antes posible al pueblo y que nos pillen. Después de que esta persona la haga, el resto, todos, vais a tener que hacer tiradas de vigor con un menos 2 para no caer fritos. Vale, creo que ahora es un buen momento para gastar esos beanies. Vale, ¿alguien tiene la posibilidad de que no sea yo el que tire? Porque puede ser importante. Nadie lo tiene, ¿verdad? Una persona de la magocracia, mucha supervivencia externa no va a tener. Pues... Bueno, puedo intentarlo yo. Algo sé de esto, pero... Vamos allá. Vamos allá. A ver, supervivencia. Vamos. Bien, ahora es un buen momento para gastar ese Vini. Por ejemplo. Por ejemplo. Un momento que no me deja cogerlo. Debe ser porque estoy con la ficha abierta. Sí. Tienes que hacer clic sobre el 2 o el 3 que tengas. Eso es. Vale, ya está. Vale, pues te lo quito y repites la tirada. Ahí vamos a intentarlo de nuevo. Ahí vamos de nuevo. Cruzar los dedos, chicos. Todos conmigo. No sé si ha salido o no ha salido. Ah, no, no salió todavía. Ahora. Deja de hacer. En fin. No sé por qué lo veía venir. Digo, al grupo le pega eso de no saber dónde están. Exactamente. Vale. Gel'dan os intenta guiar. De nuevo la ventisca, el viento, os pone las cosas difíciles. No sabéis si estáis yendo al norte, al sur, no se puede ver el cielo, no conseguís encontrar vuestra situación. No conseguís llegar a Gel'dan. Haced tiradas de vigor, por favor, los tres con menos 2, por favor. No, perdón, es la primera, menos 1, menos 1. Ah. Vale, Gel'dan. Vale. Uy. Uy, Brug. Madre mía. Y uy, Daran. Madre mía. Menudo fallazo de los dos, que aumentan su fatiga un nivel. Cuando llegáis a fatiga 2, acabáis inconscientes como le pasó antes a... ¿quién? A Gel'dan, creo. Vale, fatiga 1 y Brug otra de fatiga 1.
Eso es. Me gasto un Benny para repetir. ¿A quién ha dicho eso? Brug. Vale. Yo. Ok. A ver. Falla. Está visto que lo de los Bennys no es lo nuestro. Yo creo que la supervivencia no se nos da muy bien. No. Vale. Seguís dando vueltas por el bosque de abetos. No encontráis la salida. La ventisca es como un látigo azotándoos la cara todo el rato. Ya tenéis la piel muy seca, las pestañas medio congeladas. Cada vez que habláis, el vapor, el vaho, se os va congelando en las barbas y en la cara. No conseguís avanzar. ¿De acuerdo? De nuevo, la siguiente tirada de supervivencia. Creo que te toca a ti, Daran. ¿Puedo ayudarle de alguna manera a conseguir su objetivo? Estoy suponiendo que los demás ayudan, pero no voy a hacer tiradas múltiples. Si fuese uno solo, pondría penalización, porque es bastante complicado en estas tierras. Vale, pues nada. A ver si Tyr nos acompaña. Tiro supervivencia, ¿no? Sí. Éxito. Vale, éxito. Ese menos uno, por eso has sacado un cero, es por la fatiga que tienes. De acuerdo. Consigues guiar a tus compañeros con varias horas de retraso. Y finalmente, cuando la ventisca amaina, llegáis a medianoche al puente. Al puente que cruza Gheldan, ese enorme mamotreto de madera que cruza, y esta vez sí, sobre el río, casi ya a punto de congelarse por completo, observáis los trozos de hielo que ya van flotando por el río. Aún así, todavía le quedará un día o dos al río para congelarse por completo. Atravesáis el puente y llegáis a la aldea. No veis ninguna luz. Están todos dormidos. El frío es importante. Está todo el mundo dentro de sus respectivas cabañas. Y no veis los carros del resto de destacamentos, de caballeros del hogar, de las tierras de Bajo Invierno. Nadie ha llegado todavía. ¿Qué hacéis? Esto no tiene buena pinta, chicos. Podría ser una trampa. ¿Veo humo saliendo de las chimeneas? Te he perdido. Creo que me has preguntado si sale humo, ¿no? Sí, ¿sale humo de las chimeneas? Sí, sale humo de las chimeneas. Pues... Hay que hablar con el... Avanzo hacia la casa, hacia la cabaña del capitán con 100 ojos. Vale. Os dirigís a la cabaña del capitán todos, supongo. Voy a mirar también si está Sela por ahí. Vale, Gheldan va a la cabaña del capitán, Daran a la cabaña de Sela y Brug. La cabaña del capitán. Vale, Gheldan y Brug vais a la cabaña del capitán. Llamáis a la puerta. ¿Quién va ahí? Mi capitán, soy Gheldan. Traigo... Escuchas más noticias. Los pasos al otro lado de la puerta. Unos pasos impacientes, bastante ruidosos. Abre el capitán con cara de muy pocos amigos. Muy furioso. ¡Maldita sea, soldado! ¡Has dejado el destacamento durante un día y medio sin decir nada! Mi capitán, hay asuntos... Bueno, me cuadro ante él y digo, hay asuntos de una gravedad mucho más alta de la que pensamos. Tenemos pruebas de que hay, de que efectivamente se está produciendo ese avance de las tropas del norte. Goblins y... ¡Debería de colgarte por insubordinación! ¡Y te has ido para hacerle caso a esa salvaje! Estoy de acuerdo, mi capitán. Podemos hacerlo cuando salgamos de aquí. Por favor, créame. Tiene que ver esto. Le intento llevar hacia donde está Daran y el cadáver del goblin. Intento Daran, convencerle. Haz una tirada de persuadir, que si no la tienes, de persuasión, que si no la tienes, vas a hacer una tirada en habilidades donde pone sin habilidad. Daran, entras a la cabaña de los aldeanos, la puerta está entreabierta. No ves ni al aldeano ni a la aldeana. En la única cama que hay en la pieza se encuentra la pelirroja, Sela.
respirando lentamente como si estuviese durmiendo. Viendo que parece que todo está bien, me voy a acercar a despertarla solo por el hecho de saber que no haya hecho ninguna locura. ¿La vas a despertar entonces, dices? Uh-huh. Te acercas, comienzas a agitarla, ella se mueve, saca una daga de debajo de la almohada, te apunta con ella. ¿Qué quieres? Tranquila, Sela, soy yo, tranquila. Es cierto que vienen los goblins de hielo y sus tropas. Creo que lo mejor sería que te fueras de aquí. No creo que la gente se vaya a ir ahora. Claro que sí, ¿por qué iba a mentir? Tenemos que ir al castillo de los del sur. No podemos volver al norte. Ese ejército ha arrasado con todo seguro. No creo que quieran partir. Por lo menos sálvate tú. Ven conmigo. Ven conmigo. No sé si voy a poder. Mi deber es para ti y la verdad que aquí la gente no es lo mejor que me hayan tratado nunca, pero siento que tengo que estar aquí. Vale. Helden, cuando dices eso, el capitán, completamente furioso, te señala. ¡Te relego de tu cargo! ¡Ahora, inmediatamente, soldado! Parte de retorno al castillo de Fuerte Helfrost. No te quiero ver aquí cuando salga mañana de mi habitación. Y cierra la puerta de un portazo. Vale. ¿Has usado Benny para repetir? Sí. Ah, perdona, no le había visto. Pues repite la tirada. Pues ya sabes lo que pasa si falla, pero... Uf. Vale. Vale. Pero mi capitán, por favor, escuche. Mira esto. Te señala y dice: te doy una oportunidad de enseñarme lo que tengas que enseñar. Si lo que me enseñas es superchería, te quiero fuera del campamento y relegado de tu cargo. Esto es de todo menos superchería, mi capitán. Por favor, acompáñeme. Marchas corriendo con él y con Brug hacia la cabaña donde está Shela. Ahí entráis y Daran está junto con Shela, que ahora parece recién vestida, se acaba de vestir, se acaba de poner unas pieles, está como armándose una mochila, preparada para irse. El capitán entra con tus compañeros, Daran, a la cabaña. Daran, enséñale al capitán lo que hemos encontrado. Está aquí. Pues le extiendo el cadáver del goblin. Lo llevas en una manta, lo extiendes en el suelo y desenrollado sale el goblin. Él da un paso hacia atrás y dice: ¿visteis quién lo acompañaba? Sí, era un grupo importante de unos 200 goblins con un, creo que un gigante de hielo. Iban también con lobos y la verdad es que parecía una armada bastante bien formada. Hemos perdido mucho tiempo. Mirando. Nos hemos desorientado con la nieve. Deben estar muy cerca. Tenemos que salir de aquí. Vale ya. No dudo de tus palabras, caballero, pero tengo unas órdenes. Y mis órdenes son esperar aquí. ¿Órdenes? ¿Órdenes? Yo me quedaré aquí a esperar. Evacúen el pueblo. Justo cuando dices... Sí, mi capitán. Te escuchan los ruidos de cuernos. Cuernos de batalla goblin. El capitán gira la cabeza. Dice: ¡maldición, ya están aquí! ¿Qué hacéis? Salgo afuera. Tenemos que intentar resistir como sea. Voy a dar tiempo a los carros a que huyan. Lo mismo. Brug, ¿tú qué haces? Lo mismo, no voy a dejar que ellos se lleven la gloria mientras yo ayude a evacuar a unos sucios habitantes menores. Muy buena. Shela te coge del hombro, Daran, y te dice: vámonos, no pierdas tu vida por estos. Da igual. Seguirán bajando al sur. Alguien tiene que pararles. Al final va a ser cierto que estoy maldito. Tenemos que detener a esta horda como sea.
o por lo menos ralentizarla para que ellos puedan escapar. Creo que es prioritario hacer este sacrificio. Chela se da la vuelta, escupe en el suelo, dice: ¡moriros todos en el frío! ¡Me da igual! Abre la puerta y se marcha. Dos manos menos. Maldita sea. ¿Tenéis alguna idea de cómo podríamos intentar detenerles? Prender la casa. Prenderlo todo. Sí, tal vez el fuego les pueda detener o ralentizar. Lo primero que tenemos que hacer, dice el capitán, es levantar a todo el pueblo y hacer que se vayan. Después pensaremos en una maniobra. Busco la herrería y busco el típico aro de metal que suelen tener para avisar y empiezo a hacerlo sonar como si fuera un loco. En plan alarma. De acuerdo. ¿Los demás qué hacéis? Pues salgo a la calle a gritar: ¡están aquí! ¡A los carros! ¡Es que vi! Comenzáis a gritar. ¿Goblin viene con todo y lanza? ¿Qué? Que si el Goblin viene con todo y lanza. O sea, sí, viene con una lanza chiquitita. La lanza es muy rudimentaria. La agarro, de algo servirá. Vale. Y comenzáis a gritar, a hacer ruido por el pueblo junto con el capitán, que también lo hace. Y todos los aldeanos se van levantando poco a poco. Ante los gritos, todos se acercan a los carros y comienzan a montarlos para huir. Se comienzan a ver al otro lado del puente hilillos de humo de algunas antorchas. ¿Sabéis que las antorchas no son necesarias para los goblins de hielo? Ni para los lobos en muchas ocasiones, pero para el gigante sí. Así que le están intentando iluminar el camino. Se ven a escasos 200-300 metros. Podéis comenzar a oír los primeros aullidos. ¿Qué hacéis? Brug, ¿crees que podrías hacer algo para intentar apagar esas antorchas? Si no ve el camino, es posible que podamos conseguir algo más de tiempo. Ya tengo mi magia de vuelta. Es buena pregunta. Has estado unas cuantas horas. No, todavía no la tienes de vuelta. Quizá sea, tendremos que hacerlo de otra manera. ¿Se os ocurre algo? Encender muchas antorchas. No sabrá por dónde ir. Tira flechas con fuego. A lo mejor bueno, no. tal vez si encendemos muchas antorchas en otra parte que no sea el pueblo, piense que es hacia allí, hacia donde tiene que ir. Sí, pero si nos vamos del pueblo, se quedará indefenso. Eso también es cierto. Creo que lo de las flechas puede ser una buena opción. El capitán os dice: ¡es inútil! ¡Los lobos y los goblins ven en la oscuridad! Pues lo frenamos de frente. ¿Cuál es el sitio más estrecho en el que podríamos intentar hacerles frente? ¡El mejor puente! Protegido. Hay que avanzar hacia el puente e intentar detenerlos allí como sea. Coged todo lo que podáis de escudos, cualquier cosa con la que os podáis parapetar y todas las flechas que podáis cargar. Vamos hacia allá. Pues eso hacemos, ¿no? El capitán. Y coged un odre de... ¿De qué? ¿Un odre de qué? Y coged un odre de aceite. Y unas antorchas. Le dices al capitán y dice: ¿quemar el puente? Sí, eso podría darles tiempo a los aldeanos. Pero necesitaremos todas las tinajas. El puente es muy grande. Tenemos animales de carga. ¿Se podrían llevaros todas en una carreta? Sí, en la carreta. En la carreta. Vale. También puede ser. Podemos colocar la carreta en el puente y simplemente prenderla. Lo malo es llevarla hasta allá. ¿Se os ocurre algo para intentar movernos lo más rápido posible? Déjalo en un carro y me lo llevo. Creo que vamos a empujar todos. Vale. Comenzáis a empujar todos el carro. El carro con las tinajas. En el mismo... Uy, un segundín. Os voy a pasar a otro sitio, ¿vale? A ver. Un segundín, que lo tengo esto preparado. Y esto tampoco va a ser mucho tiempo. A ver si lo veo. El token. Aquí está. Ay, ya me he vuelto a equivocar otra vez porque estoy muy empanado.
ponemos el carro aquí a principios y colocamos a nuestros coleguitas de toda la vida, el Brook, el Daran y el Helden, los primos del lugar, y el capitán Gurnison, y movemos a toda esta gente al nuevo mapa. Vale, ¿os estáis viendo? Sí, así es. Sí, sí. Vale. Y comenzáis a empujar el carro. Al otro lado, veis que los primeros goblins ya están atravesando el puente. Dos de ellos. Entonces, borramos todos los turnos, clear. Cojo esto de aquí y meto un control U y vuelvo un segundín, que tengo que poner iniciativas. Repartir una para todos los jugadores para iniciativa. Ordenamos por carta palo. Helden, estás tú y Daran, estáis todos los cuatro empujando el carro hacia adelante cuando veis que al otro lado del puente dos goblins de hielo acaban de acercarse y están parándose a, bueno, están parándose al otro lado. ¿Qué haces? Maldita sea, se nos están echando encima. Daran, ¿crees que podrías empujar un poco más el carro? Voy a intentar cubrirte con el arco. Es muy buena idea. Vale. Pues entonces lo que voy a hacer es moverme aquí. Ajá. Y disparar. Vale, entonces, pues ya sabes. Disparar es disparar normal en habilidades. Maldita sea. Maldita sea, sí, eso no le da. Necesitas un 4. Si quieres, puedes gastar un Benny. Venga, de algo hay que morir. De algo hay que morir. Los Bennys están para gastarlos. Exactamente, será por Bennys. Vamos allá. Bien, bien. Vale, muy bien, ya sabes lo que tienes que hacer. Seleccionas tu token, ya sabes, le das al daño auto y cuando te pida seleccionar el bicho, le das al bicho. Daño auto. Dice, nice to know you. El capitán es muy optimista, mucho, bastante. Usamos la ficha de Exo Salvaje, Exo Savage, que la tenéis en Roll20, que la programé yo, la tenéis ahí disponible, ¿vale? Es la ficha que estamos usando aquí. Vaya, bueno. No ha sido tan devastador como otras veces, pero no está mal. De acuerdo. Tu flecha impacta en el... No, esto no. En el hombro izquierdo del primero de los goblins, que acaba aturdido, tocándose las pieles e intentando encontrarse la flecha para quitársela. No ha acabado muy profunda. Brug, te toca. ¿Qué haces? ¿Tú estás empujando con... ¿Tú te quedas empujando con Daran y con el capitán? ¿O vas a hacer otra cosa? Brug, intenta encargarte del otro goblin, si puedes. No. Sí, justamente voy a intentar... Bueno, le voy a dejar el carro al puertote. Lo voy a hacer para acá. Como aquí. Y le voy a tirar la... justo la lanza que recoge. Vale. ¿A quién se la vas a tirar? Al que tengo más cerca, a este. A ese, vale. Pues tienes que hacer una tirada de lanzar, que está en tus habilidades. Por favor, no falles. Bien, bien. Vale, vale, sí, le consigues dar. Y entonces, ahora lo que tienes que hacer es, ya sabes, seleccionar tu token y... Ah, espérate, espera, que es que no te he montado el ataque de la lanza, pero yo te lo monto ahora en un microsegundo. Hacemos aquí lanza. Esto es un D6. Perdón, estos son un D6 más la fuerza de tu lanzamiento y ya está, ¿vale? Pues ya sabes lo mismo de siempre, haces clic, mantienes seleccionado tu token... haces clic en el daño auto de la lanza que te he puesto ahora al final y con la cruz eliges al bichejo y vemos a ver qué daño le haces.
Voy. Esto me sale una cosa que me tapa. Ah, que te tapa la cruz. Sí. Suele pasar. Sí. Como veis las fichas por ahí. Sabéis que para hacer las fichas, para minimizarlas y tenerlas todo el rato por ahí, donde tenéis, donde está en vuestra ficha, donde pone arriba a la derecha Edit, a la izquierda, no hace falta que le deis a Edit, no, a la izquierda, en esa fila blanca entre vuestro nombre y el Edit, si hacéis doble clic en esa barrita blanca, la ficha se minimiza y se convierte en una cosita chiquitilla, translúcida. ¿Lo habéis hecho? ¿Lo veis? Uh-huh. Vale, pues eso es para tenerla ahí, para minimizarla, por ejemplo, cuando queráis hacerlo de la crucecita. Vale, no hay daño. Lanzas la lanza que acaba rebotando contra las pieles del goblin y no consigue atravesar su armadura. Daran, te toca. ¿Qué haces? Yo creo que voy a empujar el carro. Vale, haz una tirada de fuerza, por favor. Necesitáis dos éxitos para mover al carro hasta el centro. Empuja como si tuviera que depender de ello, que de hecho lo hace. Vale. creo que no estoy muy inspirado hoy. Es que me duele aquí un poco el hombro hoy. Vale. Voy a gastar un toque. Eres otra cosilla. Eres un paladín de Tiu. Si miras en tus poderes, que no lo has usado todavía nada, uh-huh. Si miras en tus poderes, tienes uno que se llama mejora de rasgo y otro que se llama castigo. Uh-huh. El de mejora de rasgo, cuando lo usas, ¿vale? Puedes incrementar un tipo de dado, uno de los siguientes rasgos: espíritu, fuerza, vigor, pelear o lanzar. Vale. ¿Vale? Entonces, puedes invocar el poder de Tiu y hacerlo. Pero, ¿qué es lo malo? Si lo haces y además empujas, estás haciendo multiacción. Por lo tanto, tendrías menos 2 a la tirada de la fuerza. Uh-huh. Entonces tienes que elegir. O lo haces o solo empujas. Hemos venido a jugar. ¿Y eso es? Que sí. Entonces, vale. ¿Gasto token, mejoro rasgo o cómo? Para mejorar, para invocar ese poder, tienes que hacer una tirada de habilidad arcana. Que la tienes en tu ficha en negrita. Es una habilidad. Y tendrías que sacar además, sí. esa habilidad la tendrías que sacar primero. Vale. Pues tiro habilidad cercana. Vale. Gasto token. Venga. Gasto habilidad cercana. Vale. Bueno, vale. Entonces, ahora cojo y te subo la tirada de fuerza. Te subo la fuerza a dado de 12. Vale. Invocas a Tiu. Un aura blanquecina comienza a brillar alrededor de Daran y ahora puedes repetir la fuerza. Vale. Esa de gratis de la de antes. Vale, es solo un éxito. Por lo tanto, empujas el carro solo hasta aquí. ¿Vale? Luego ya depende también lo que haga el capitán, que el capitán también está empujando ahora contigo. El Goblin de Hielo 2. El primer Goblin de Hielo tiene que hacer una tirada de espíritu para salir de aturdimiento. Falla y sigue aturdido. El segundo coge la lanza y la va a lanzar a uno de los enemigos. A uno de ellos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos encuestilla? Es que es un poquito tarde. No. Voy a hacer lo fantástico, que es el dado de 4. Un 1 es Helden, un 2 el capitán, un 3 Daran y un 4 es Brug. Vale, pues tiramos el dado de 4 y explota es Brug. Vale, pues es un 3 que le va a dar a Daran. Entonces hace la tirada de lanzar y falla estropitérrimamente porque es un dado de 4 menos 2. Y falla estropitérritamente. Vamos. Es que estoy detrás la lanza carro. Se clava en el carro. Vale, el capitán hace una tirada de fuerza. Tiene un éxito y conseguís mover finalmente entre Daran y el capitán el carro hasta la mitad del. Del puente. Ahora tengo que repartir otra vez
nuevas cartas. Ordenamos por palo. Y siguiente asalto, lo que veis es que detrás de ellos aparece otro goblin. Helden, te toca. ¿Qué haces? Estás muteado. Chicos, salid de ahí. Corred. Voy a ir encendiendo una flecha. Voy a seguir disparando, pero hay que buscar alguna manera de prender rápidamente esos bidones. Pero el primero, salid del puente. Ajusto otro paso aquí. Ajá. Y disparo al primer goblin. ¿Al que está aturdido? Sí. Vale. Creo que es el que tengo mejor línea de tiro. Vale. Un momento. Una pregunta, Selegras. Sí. Estuve mirando la ficha, cosa que debería haber hecho antes. Sí. Y veo que tengo más 2 a ataques localizados contra criaturas con inmunidad o resistencia. ¿Estos bichos tienen inmunidad y resistencia al frío? Son criaturas del Hellforce. Por lo tanto, si localizas un ataque contra ellos, localizar un ataque va de 2 maneras. Te explico. Si intentas localizar un ataque, por ejemplo, a una zona... a una extremidad es menos 2. A la cabeza es menos 4. ¿Vale? Vale. Entonces, como tú tienes un más 2 ataques localizados, podrías disparar a una extremidad con 0, pero a la cabeza con un menos 2. Vamos a intentar ralentizarlos lo más posible. Voy a cambiar mi objetivo, voy a disparar al que está un poco detrás y voy a dispararle a la extremidad. ¿A la pierna? Sí. Vale. Entonces, un segundo, por favor. Tengo que darle a disparar, lo primero. No aplico modificadores porque son menos 2 y más 2. Exacto. Bien. Vale. Haces bien. Daño normal. Vale. Entonces hago daño automático. Perdón. Sí. Con 0 de daño. Y un aumento. Vale. Eso es lo suficiente. Una herida es lo suficiente para matar a un esbirro. Como sabéis, los esbirros son cualquier cosa que no sean comodín como vosotros. Y con una sola herida, pimba, la palman. ¿Vale? Clavas la flecha en la ingle y el goblin cae al suelo cae por el puente hacia el río helado. De acuerdo, Brug, te toca, ¿qué haces? Justo en este momento, Brug, sientes tu magia volver. Qué bien. Me muevo hacia aquí y ya que siento el poder de la magia, me entra ahí como un ataque, digamos, e intento lanzarle el proyectil de aire. ¿Vale? Pues mira, para ello tienes que hacer una tirada de habilidad arcana. Ya sabes, si sacas un 1, o sea, un 1 rojo en el cuadradito amarillo, otra vez sifón. Primero tienes que hacer la tirada de habilidad arcana. Bien. Pues no es rojo. No, sí, pero déjame ver por qué no sale rojo. Ah, no es rojo, cierto, porque tienes fatiga. Estáis fatigados todavía. Y es un 2, pero fallas. Invocas tus poderes, pero el aire no viene. Acabas de recuperarlos hace muy poquito. Puedes usar Benny si quieres para repetir. Sí, ya se está acabando, me quedan 3. El Beni. Y puedes repetir habilidad arcana. Y ahora sí. Ahora sí. Entonces, esto significa que haces 3 dados de 6. Un segundín que te lo voy a montar. Entonces, hacemos proyectil de aire. Y te voy a poner 3 dados de 6 aquí. ¿Vale? Entonces, ya sabes cómo tienes que hacerles. Es auto. Entonces, primero seleccionas tu token, luego le das clic ahí y en la crucecita le das a él y nos dice lo que le pasa con el daño y con esas cosas. Comienzas a gesticular.
juntas tus dos manos en dos dedos índices que señalan a el goblin. Un cono de aire se levanta de la nada y hace volar por los aires al goblin, que acaba surcando los aires, levantándose metros y metros por encima del suelo, para acabar siendo destrozado en mil pedazos por el golpe de un roble, como si estuviese jugando al béisbol, de un gigante que sale al otro lado del río y que, al que suponéis, no le va a costar ningún trabajo cruzar ese río. Vale, tenemos al Goblin de Hielo 2 que va a intentar salir del aturdimiento, que no lo consigue, y el capitán, al ver al gigante y al ver que al otro lado del puente comienzan a salir más goblins, dice: ¡Marcharos! ¡Marcharos! Coge una antorcha y dice: ¡Yo me quedo aquí! ¡Marcharos! ¡Corred! ¡Dad noticias a Fuerte Hellfrost! ¿Qué hacéis? No te quedarás toda la gloria. ¡El grande es mío! Mi capitán, nuestro código dice que no debemos dejar a nadie atrás. O salimos todos o no salimos ninguno. ¡Es una orden, soldado! No perdáis más tiempo, salid de aquí. Pues con gran dolor de mi corazón empiezo a avanzar, vale, en dirección contraria. Espera, que no es tu turno. Veis como el capitán, después de decir eso, enciende la antorcha, para que es muy rápido, y comienza a romper, a tirarla al carro, y coge una linterna que también está encendida y la tira contra el carro y contra el suelo, que comienza a... el fuego comienza a expandirse lentamente. Daran, te toca, ¿qué haces? Mi objetivo principalmente es el gigante grande. Así que... Sí. ¡Madre mía, lo hermoso! Sí, sí, le tengo ganas. O sea, le veo y digo, va a ser un peleón. Y quiero ir a por él. Entonces, creo que o una de dos, o le espero al otro lado del río a que cruce para poder enfrentarme a él en uno contra uno, o sería cruzar y sería en uno contra uno contra los goblins, así que prefiero el uno contra uno. Así que le espero al otro lado de... me quiero poner, no sé si pues puedes aquí más o menos... Casillitas. ¿Cuántas? Seis casillas. Bueno, como vas corriendo, puedes moverte seis más un dado. Bueno, vamos a ponerle que puedes moverte hasta 10. Venga, para no perder mucho más tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues aquí mismo. Aquí me planto. Empiezo a llamar la atención del gigante de hielo grande. ¡Eh! ¡Aquí! ¡Despojo! Vale. Si tienes lo que hay que tener, enfréntate a mí. Y cuando gritas eso, te das cuenta de que oyes dos gemidos tras de ti. Al lado de los abetos, ves a Shela, al sur. Ves a Shela con una sonrisa burlona, la cabellera roja, cayendo sobre sus hombros. Ha cambiado sus ropajes. Ahora mismo las pieles las ha cambiado por una camisa de color negro. A su lado, ambos lados, tiene dos cadáveres andantes del aldeano y la aldeana que se encontraban, que la alojaron el primer día. Ella sonríe, Daran, y te dice: dejemos que el frío acabe con ellos y Hela tendrá más hijos. Ahí, Daran, cuando escuchas el nombre de Hela, lo entiendes todo. La chica no venía de ninguna tribu. Shela no venía de ninguna tribu. Es posible incluso que haya engañado a todo este ejército para venir hasta aquí. Ella es, al igual que tú, paladín. Pero ella es paladín de Hela, la diosa que hace un milenio tenía la obligación de guardar las puertas del infierno y de los muertos. Pero se volvió loca y las abrió de par en par. Sus paladines sueñan con la noche eterna, y el reino muerto fue la segunda amenaza más importante después del Hellfrost.
Vale, voy a repartir cartas porque esto se pone más interesante todavía. Vamos a acabar en 5 minutos, ¿vale? No os preocupéis. ¡Epa! Ok, lo que hacemos es recoger todas las cartas y repartimos... ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Qué ha sucedido? Barajamos. Y repartimos. Vale, ahora. De acuerdo, Daran, en este turno eres tú el primero. ¿Qué haces? ¡Cuánta traición! ¿Y deshonrar a nuestro clan por gente como tú? ¿Quieres tanto a Hela? Pues la vas a conocer de primera mano. Y pues ahora, con más razón, quiero cruzar el río. Podría hacerlo. ¿Vas a dejarla a ella sola? ¿Aquí? Ah, está aquí, en este lado. Sí, mira, donde te estoy... Estoy aquí poniendo... Ah, vale. Pues me encargo por ellos. Vale. De acuerdo. ¿Sigue activado lo del poder de Tyr? Sí. Tienes todavía la fuerza activa. Hasta que no recibas daño no habrá que hacer una tirada para ver si lo mantienes o no. Pues puedo ir a por ella directamente obviando los dos zombies sí. O... Está vale. Muy cerquita, sí. Si podrías. Pues aquí me planto. Vale. Pues nada, es un pelear auto de esos. Un pelear de esos. Vamos a ver. Sí, primero tienes que tener tu token seleccionado, ya sabes. Luego el pelear rojo y tal. Token seleccionado. Bueno, dejo pulsado un rato largo. Vale. Pelea automática. Selecciono el token al que quiero pegar. Sin ningún bonificador, ¿no? Se me ha ido el sonido. ¿Me has dicho algo? Sin ningún modificador. Modificador de ataque cero, ¿no? Nada. Ningún modificador. Vale. Pues ahí está. Gasto un token. Tu último Benny. Eso. El último Benny de la noche. Por supuesto, o sea, hemos venido a jugar. Esto no puede quedar así. Me siento traicionado. ¿Y tengo que volver a picar la miniatura o ya no? Pica la tuya otra vez. Pico sí, la tienes mía. Que volver a repetir todo. O sea. Señalo autoataque. Señalo a la chica. Doy a que sí. Ay. Pues nada, eso es mi turno. Y lanzas hacia ella. Dime. Las dudas. Me cuesta muchísimo. Parecía una chica tan buena y tan maja. No sé. Te lanzas a ella. Vas a impactar con el puño. Tus puños de acero contra su cara. Pero la ves. Y la recuerdas durmiendo en esa cama. Y dudas. Y no lo haces. Helden. Tú has oído esos gritos detrás. ¿Qué haces? Vale. Bueno, lo primero veo que tengo en teoría el Joker, ¿no? No, J. Eso es una J. Ah, vale, no dije nada. bueno, pues Daran está con ella. Tengo los goblins cerca y tengo al gigante al otro lado. Maravilloso. Perdón, va el goblin antes. Van los goblins. Vale. De hecho, han salido más goblin, pero está ardiendo ya el. Este ya no cuenta para nada. Porque ahora mismo acaba de ponerse a arder a lo bestia. Si lo encuentro. Vamos. Dai prisa. A ver, cierro aquí. Ay, venga. Y cierro aquí. Y lo que tengo que hacer es sacaros de los estados. Empezar a sacar aquí las llamas. Vale. Pues ya comienza a arder el carro y el puente. Y el goblin que estaba ahí aturdido comienza a arder, comienzan a gritar los goblins. Ahora es cuando te toca a ti, Helen, dime. Bueno, lo primero que digo es, capitán, deje el puente, ya está encendido, venga con nosotros. Necesitamos todas las manos que podamos. Y a continuación, busco con la mirada al gigante y voy a intentar... pegarle un tiro en la pierna para ver si puedo ralentizar su cruce por su cruce del río. Vale, no voy a hacer tirada ni nada de esto porque eres un caballero del hogar y conoces estas criaturas perfectamente. Sabes que no le vas a hacer ni mu. No le vas a hacer ni caricias. ¿Sabes? Entonces, lo tienes. A ver, si sacases una tirada que explota tres veces o cuatro veces, ya te digo yo que sí, porque esto es Savage Wars. ¿Sabes? Pero me quedan tres Venis. Me quedan tres Venis para quitarme todas las heridas que me hagan falta. Vale. Entonces. O sea, y los voy a usar. Pero eso yo no lo sé. Te aviso desde ya. No, si lo sabes, que me quedan tres Venis. Porque no he usado ninguno. Helden no lo sabe.
Eso, vale. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues, a ver, tenemos dos amenazas gordas. Voy a intentar buscar una posición mejor. Voy a intentar quitarle de encima a los no muertos a Daran. Entonces, vale. Voy a intentar moverme, por ejemplo, aquí, que creo que llego. Ajá, sí. Y voy a disparar. Pues dale. Un momento. ¿También son seres a los que son inmunes al frío? Ah, no, perdón, nada, no dije nada. Son no muertos. Sí, sí. No. Vale, haz tira de daño normal. Vale. Tiro daño normal. Automático. Y disparo al que está más cerca. Joder. Qué bien. La flecha se clava en la cabeza del zombi sin hacerle apenas nada. Daran, ellos tienen más 2 al ataque, ¿vale? El primer zombi te pega con un 2 al ataque porque están ganging up, es decir, que están agrupados, es ataque en grupo. Au. Un aumento, hace el daño 1. Un modificador, pero con un aumento. Vale, daño 0, no hay daño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Esto por qué? Cuéntame. Así que un dado de 6. Y el dado de 6 no ha hecho nada. Déjame ver. Déjame ver porque esto está roto. Ah, claro, porque las garras tenían daño 0. No te jode. Iba a decir, joder, qué duro daño, es. Que no vale, le hacen daño. Ya ves, daño 1 de 4. Tiene garras de goma. Perdón, espuma. De goma espuma, claramente. Están acariciando, están ahí. Oh. Eso es. Ya ves, tío. Venga, lo tiramos otra vez porque eso estaba mal. Tenía sí aumento y tiramos y vemos que... Exploto. Madre del cordero. He muerto 4 veces, ¿no? No, son 4 heridas. Entonces, ¿ah? No te quedan Venis, ¿verdad? No. Vale. Helden, ¿ves como el zombie le muerde el cuello a Daran? Y Daran cae al suelo. ¡Daran, no! Cae al suelo, mordido por el primer zombie y el segundo que se apelotona encima de él, y Shela, que ríe y también le está metiendo garrazos. Daran, ¿quieres gritar antes algo antes de morir? Grito agónicamente, no lo vi venir. Vale, no, vale. Nunca fue un chico muy listo. De acuerdo. Brug, estás viendo que Daran ha caído. Ves que un par de flechas impactan en la espalda del capitán, que comienza a gritar e intenta salir poco a poco del puente. Brug, ves a Helden, que está mirando con los ojos abiertos como plato. Brug, ¿qué haces? El capitán grita, ¡corred! ¡Corred! Sí, le respondo, mejor ayude al caído, mientras voy mascullando para mí mismo. Primero contra mí, luego contra mis compañeros. Y me voy moviendo hacia acá. No sé si pueda mover, no sé si pueda subirme al techo. ¿El techo? ¿Qué techo? ¿Puedo? Al techo de la vivienda, okay. Tendrías que hacer una tirada. Y sería una entonces acción. Me quedo aquí. Sí, eso veo. Y lanzo proyectil de aire contra el gigante. ¿Contra el gigante? Vale, de acuerdo. Ok, pues haz una tirada de habilidad arcana. Tienes éxito en la tirada y ahora haz los... Espera un segundillo, antes de que tires el daño... Te tengo que cambiar porque el daño normal son 2 de 6, simplemente que te lo puse a 3 por el aumento que sacaste antes. Entonces te pongo 2 de 6, vale, ya está. Venga, pues ahora ya puedes hacer el daño. Vale, ya acabamos. Invocas todos tus poderes. Una ráfaga de viento muy poderosa sale volando hacia el gigante, que lo único que hace es moverle un poquito varios de los cabellos de la barba. Se te abre la boca de par en par. Esta criatura está por encima de todas vuestras posibilidades.
Chela se arrodilla y comienza a lanzar un conjuro sobre el cuerpo de Daran. El capitán da un par de pasos hacia adelante con varias de las flechas clavadas y encara al gigante. Le grita Helden. ¡Soldado, es una orden! ¡Tienes que ir a avisar a Fuerte Hellfrost! Vale. Tengo un voto. Juré proteger a toda esta gente de esto, pero... Voy a ir retirándome y disparando. Quiero intentar darles tiempo a ellos de alguna manera. Vale. Lo que ves es que el capitán comienza. Se pone al otro lado del arroyo, justo donde estaba Daran. Y le grita varias soflamas al gigante. Daran, el cuerpo de Daran comienza a moverse extrañamente. Mira. Mientras le está conjurando Shela. Todavía hay tiempo, Helden, lo ves. Y lo ves a Brug, le miras. Sabes que podríais salir corriendo ahora mismo. Pero si tardáis un poquito más, tanto Shela, la paladina de Hela, como lo que pueda venir del otro lado, os puede pillar. ¿Qué hacéis, Helden y Brug? Brug. Dejar ir una oportunidad como esta. Brug, un maldito gigante de hielo enfrente. Brug, yo tengo un voto, tú no. ¡Huye! Yo tengo que proteger a esta gente. Alguien tiene que avisar. Y yo soy el mejor. ¿Qué van a hacer sin mí? Mientras me empiezo a mover las manos otra vez para lanzar proyectiles. Vale. De acuerdo. Pues vamos a hacer un fundido en negro porque tenemos que acabar la aventura. Yo lo siento muchísimo, iban a ser 2 horas, pero nos hemos excedido. Cambio un poquito la música. Y en Fuerte Hellfrost se suele hablar mucho de los héroes de Gelan. Es una historia que sucedió hace aproximadamente 3 años. A los nuevos reclutas se les habla del valor del sacrificio y de cómo varios de los caballeros del hogar y sus mercenarios aguantaron durante un tiempo inimaginable luchando contra las huestes del Hellfrost y dando tiempo a los aldeanos para que llegasen a Fuerte Hellfrost a resguardarse el invierno. Ninguno de ellos sobrevivió, pero son recordados con honor en Fuerte Hellfrost, con sendas estatuas incluso en el pasillo de las espadas. Y esto ha sido nuestra one shot de Hellfrost. Se nos ha ido un poquito el tiempo, lo siento mucho, les había dicho 2 horas. Muchísimas gracias a vosotros, chiquetes, a Mr. Ficus, Killer Dog y Tony. Ha sido un placer, gentecilla. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado. Gracias a vosotros. Ya sabéis, si hubiésemos tenido más tiempo, hubiésemos hecho ese aguante final. Pero lo dejamos aquí porque estaba claro que ibais a morir. Vale, o sea, eso estaba totalmente claro. Muchas gracias a todos los que nos veis, que habéis estado aquí en el directo. Miquel, MB, Cristanix 18, Álvaro, gracias por la Cami. Fimyuki, gracias por la suscripción. Todos los que os suscribís y nos seguís, seguidnos si os mola. Dadnos un like, un comentario, decidnos lo que os gusta, lo que os gustaría ver, si lo que os gustaría vernos mejorar. Y volvemos la semana que viene con más rol, más doblajes y mazmorras, más cosas raras y un montón de historias. Y también recordaros antes de irnos que esto ha sido gracias a la marca Rolera, cuyo enlace lo vais a tener aquí abajo en la descripción de su Discord. Es un server de Discord en el que podéis encontrar partidas como esta y jugar con ellos. No mucho más, muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Decía adiós, gente. Adiós. Adiós.